No, y creo que se le hace, no sé, sí, pero no, ya vaya de mí. A ver, estamos al aire. ¿Qué? Se había salido el internet. RDB Las Noticias, el más completo panorama informativo a nivel local, regional y nacional. RDB Las Noticias, un grupo de excelentes periodistas trabajan permanentemente para que usted esté siempre bien informado. RDB Las Noticias, Dirección General Rubén Darío Borja Rivera. Oyentes del Caribe colombiano, ¿qué tal? Te encantó, muy buenos días desde la ciudad de Sincelejo, capital del departamento de Sucre, centro vial de la costa Caribe y capital cibuista de Colombia, con la producción y el relato de las noticias de Rubén Darío Borja Jr. Les habla Rubén Darío Borja Rivera, tarjeta profesional de periodista 5007 del Ministerio de Educación Nacional. RDB y las noticias con registro del Ministerio de Comunicaciones de la República de Colombia, hoy les tengo. Nuestro teléfono fijo aquí en RDB en las noticias para que usted se comunique con nosotros desde cualquier vereda, corregimiento, municipio del departamento de Sucre, de la costa Caribe, de Colombia y del mundo. Es el 271-4403 y también lo pueden hacer a través de nuestro celular, el 304-493-8040. Me cuentan en Twitter, arroba Rubén Darío Borja, y se pueden suscribir a nuestro canal internacional de YouTube entrando a RDB en las noticias. Nuestros correos electrónicos, rubendarionoticias@gmail.com, rdbnoticias@gmail.com. Y me pueden enviar su mensaje de texto al WhatsApp 302-409-7479. Ya comienzan a retransmitir los importantes canales locales de televisión en varios puntos de la costa Caribe de Colombia y del mundo, importantes portales y páginas. Ya nos está retransmitiendo la radiodifusora. También digital de don Alfonso Méndez allá en el municipio de Tuchín, departamento de Córdoba, a quien estamos saludando, a él y a toda esa importante comunidad de ese departamento allá en Tuchín, departamento de Córdoba, don nuestro corresponsal permanente en esa localidad, don Alfonso Méndez. Ya nos está retransmitiendo igualmente la radiodifusora La Voz de Dios
emisora FM, allá en Galeras, perteneciente a una comunidad cristiana que trabaja por la paz, el progreso, el desarrollo y la sana convivencia en Galeras y toda su zona corregimental. Igualmente, ya nos está retransmitiendo Radio Internacional Norte Estéreo en el Canadá de don Clemente Castillo, a quien estamos saludando conjuntamente con toda su familia. Y a todos los colombianos, especialmente la gente de la costa caribe de Sincerejo, de Sucre, desde acá del departamento de Sucre, de la región de La Mojana y de San Jorge, que están allá en el Canadá. También el saludo cordial para la gente, a todos los colombianos y latinoamericanos que están en México, especialmente a los sabaneros que están allá precisamente en Monterrey, México. Igualmente en los Estados Unidos, en España, Inglaterra, Francia, Alemania. Igualmente la gente que está en Venezuela, igualmente en Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, en el Perú, en el Ecuador y en Costa Rica. El saludo cordial para todos ustedes que siempre están compartiendo nuestra importante información. Angélica María Borja Cortés ya reportándose rápidamente en la ciudad de Bogotá. Igualmente se está reportando don Germán Cumplido Cárdenas, quien es nuestro corresponsal permanente en la ciudad de Medellín. Igualmente don Genaro Rosa en el municipio de Sabaneta, en la zona metropolitana de la capital de la montaña. Igualmente la gente de allá del Bagre y del Remedio, departamento de Antioquia, especialmente en el Bagre. Los familiares todos de don Donaldo José Piña Támara, el especialista director de Supercombo de los hermanos Piña Támara allá en San Marcos. La gente que ya está compartiendo nuestra información allá precisamente en el Bajo Cauca antioqueño, en Caucasia, Tarazá, Valdivia, Puerto Valdivia, igualmente en Ayapel y la apartada de Ayapel en el departamento de Córdoba, en el Jardín Antioquia, igualmente en Montelíbano y Puerto Libertador, y allá en Puerto Libertador, el saludo cordial para todos ustedes también, la gente que ya nos está viendo. Igualmente también la gente que nos está viendo allá en Montería, en Cereteche, en Egadioro, en Planeta Rica, en Pueblo Nuevo, igualmente en Cereteche, en Egadioro, en Saguna, allá en Chinute, aquí departamento de Córdoba, saludos cordiales allá en Chinute para los hermanos Naranjo. La gente de Momil, Purísima, Chimá, igualmente en San Andrés de Sotavento, Córdoba, allá la gente de Arache y de San Pelayo, departamento de Córdoba, todo en el Bajo Sinú, saludos cordiales para todos ustedes, la gente que nos está viendo. Igualmente allá en San Bernardo del Viento, en San Antero y toda la zona del Golfo de Morroquillo, en el departamento de Sucre, en San Antonio de Palmito, igualmente en Toluco, Beña y toda la zona del Golfo de Morroquillo, allá en San Onofre, allá en Palo Alto, La Barcé, Boca Cerrada, igualmente en Rincón del Mar, en Berruga, saludos cordiales para todos ustedes. La gente igualmente de Tolu Viejo, Macaján, la gente de Macaján, de allá de Caracol, de Las Piedras, allá en Chinulito, Paraíso Terrenal, que pertenece también allá también al municipio de Colosó. Saludos cordiales para la gente que nos está viendo y compartiendo la información en Desbarrancado, en el barrio Las Campesinas, en Colosó. Y un abrazo fuerte para la dinastía Rodríguez Quiroz, allá en Colosó. Saludos cordiales para todos ustedes, especialmente para el Colorado. Saludo cordial para la gente también que nos está viendo y compartiendo la información allá en Chalán, el pueblo más frío del departamento de Sucre, de la costa caribe, igualmente la gente de allá de Ovejas y toda su zona corregimental. En el Carmen de Bolívar, allá su corregimiento El Salado, en Zambrano, Bolívar, en el Banco y Plato Magdalena, igualmente la gente que nos está viendo allá en San Pedro Sucre, Buenavista Sucre, la gente también allá de Santa Rosa y Macanquén, en el sur de Bolívar, y todos mis buenos amigos que comparten esta información allá en la región de La Mocana, en Sucre, Sucre, Majagual, Guaranda y San Jacinto, el Cauca, en el Carmen de Bolívar y todos sus barrios populares, igualmente en San Jacinto, San Juan, en Turbaco, Arjona, Cartagena, Barranquilla, allá Beto Beltrán, allá en Barranquilla, gran periodista, con toda su plataforma, ya transmitiendo en Curramba la Bella, RDB y las noticias. Igualmente la gente que nos está viendo ya también con Beto Beltrán, muy pronto estaremos iniciando una vasta programación conjunta, pero muchas gracias por llevarle a la gente de Barranquilla, del departamento del Atlántico y todos sus amigos en las diferentes plataformas digitales la información que producimos desde la ciudad de Sincelejo. La gente que nos está viendo en la ciudad de Santa Marta, en Barranquilla y en Valledupar, precisamente don Ronel Darío Piñeres Borja, naturalmente saludo cordial para él. Allá saludo cordial, ya saliendo de la universidad, precisamente ya de vacaciones, disfrutando de los días de la Semana Santa también. La gente que nos está viendo igualmente allá también, allá en el departamento de la Guajira, para el sobrino allá, don Edilberto Polo Garay, en el municipio de Camarones. Un abrazo fuerte, caluroso, desde la región de La Sabana.
Igualmente la gente que nos está viendo, la gente que nos está viendo acá precisamente en San Marcos, la perla de San Jorge, allá en La Unión, en Caimito, la villa de San Benito Abad, en Santiago Apóstol, don Alfonso Santís, saludo cordial, gran compositor y gran luchador allá por el mejoramiento de las condiciones del corregimiento más grande que tiene Colombia, que se llama de Santiago Apóstol, un saludo cordial para todos ustedes allá, para sus familiares. Igualmente la gente que nos está viendo en Sincé, don Freddy Aguas en Sincé, un baluarte importante de RDB y las noticias allá en Sincé, don Benjamín Benavides, que está al frente precisamente allá de nuestra actividad periodística y empresarial allá en Galeras, al frente de la emisora La Voz de Dios allá. Saludos cordiales también para el pastor José, para José Guzmán. Saludos cordiales allá en Galeras. Igualmente la gente que nos está viendo en Los Palmitos, también saludos cordiales para todos ustedes. Igualmente en Morro y su zona corregimental. En Corozal, no solamente para la gente del casco urbano de Corozal, allá don Jaime García, la bajita con Avi, para también ya el doctor también el doctor Monterrosa, precisamente saludos cordiales, gran abogado y gran periodista también. El saludo cordial para allá en la llanada, en corregimiento de la llanada de Corozal, para el profesor, para el docente y también gran compositor Jairo Romero. Un abrazo fuerte, Jairo. Saludo cordial allá en el corregimiento de la llanada de la ciudad de Corozal. Igualmente la gente de San Juan de Betulia, San Pedro y Buenavista, Sucre. La gente de los barrios populares de la ciudad de Sincelejo, allá en la Trinidad, en Berbel, la mano de Dios. Igualmente en Santa Cecilia y el Edén, la gente de allá de Costa Azul, la gente de allá de Berbel, de barrio Berbel, la mano de Dios, Trinidad, Berbel, el poblado, la Gran Colombia, Uribe, primera, segunda etapa, Villamadi, primera y segunda etapa, la Gran Colombia, en Normandía, la calle El Campo. Igualmente allá también la gente también allá de la Campiña, saludo cordial para todos ustedes, también la gente de la Campiña, de Olaya Herrera, la Esmeralda, también allá para la gente de Divino Niño, el Poblado, Puerto Arturo, la Esperanza, la Manga, también allá en Bella Isla, también el barrio La Manga, y la gente que nos está viendo en el barrio El Progreso de la ciudad de Sincelejo, el barrio Berbel, igualmente en el barrio El Carmen. Y la gente que nos está viendo acá en el Pasaje Real y en la Plaza de Mercado del Papayo, saludo cordial para todos ustedes, la gente de la Gran Colombia, Leti Chica, allá en el barrio de la Gran Colombia. Igualmente la gente que nos está viendo allá en el Sinaí, en la Independencia, del barrio Bolívar, y la gente del 5, saludo cordial a la gente del Cortijo del 20 de enero. Y naturalmente la gente del barrio La Esperanza, pero ya también hay otro barrio que se llama La Esperanza también, ahí cerquita, donde antes funcionaba la Postobón, o funciona la Postobón, y ahí hay un barrio, pequeño barrio que se llama La Esperanza. Saludos cordial para todos ustedes que ahí también nos comparten la información. Igualmente para la gente también de Ciudad Caribe, de barrio La Candelaria, La Manga, igualmente allá de Rincón Caliente, que se llamaba eso, allá en el barrio de Ciudad Caribe. Saludo cordial. La gente igualmente del barrio Majagual, mi barrio Majagual, primera, segunda etapa, también allá, también la gente de la Cruz de Colorado, del barrio Santa Fe, de Pasacorriendo, también de la calle Nariño. Saludo cordial. De la calle de Petaca, la calle Bolsillo, y también la calle Las Angustias, que es que la gente de hoy en día sabe dónde queda la calle Las Angustias, aquí en Sincerejo. De Petaca, La Lucha, y naturalmente allá la gente de la zona sur, también de la ciudad de Sincerejo, me están diciendo aquí, ya la gente del barrio Sincerejito y del barrio Medellín. La gente de San Miguel, de La Libertad, del Porvenir, de Villa Natalia, la gente también aquí del barrio La Margarita, de Florencia, San Antonio, Palermo, la gente de allá de Alto de la Sabana, de Villacati, y la gente naturalmente de Tierra Grata, Tierra Prometida, de La Invasión, y de Villa Carmela, la gente del barrio El Bosque, del Dulce Nombre y El Recreo, la gente también allá del 20 de julio, también Santa María, Camilo Torres, Pablo VI, La Selva, Vallejo, saludo cordial. Y los corregimientos de Don Alonso, corregimiento de Don Alonso de en Chocho, la Gallera, igualmente Sabana del Potrero, San Jacinto, también allá en San Martín, Buenavista, Buenavistique, Cerro del Naranjo, y naturalmente la gente de allá de San Antonio, Las Huertas, y también El Beque, allá de La Arena. Saludo cordial para la gente de La Arena, para el corregimiento de San Rafael, y la gente que nos está viendo igualmente allá en La Bull, y en Las Majagua y La Chivera.
saludo cordial igualmente a la gente de La Peñata, que no podía faltar, mis grandes amigos del barrio La Peñata. De manera que sean todos bienvenidos a nuestra mejor información. De inmediato entramos a informar para más de 1 millón de oyentes, lo que quiere decir que la manta está tendida en los 4 puntos cardinales de la ciudad de Sincelejo, del departamento de Sucre. Los aeropuertos de la costa caribe a esta hora de la mañana todos están operando normalmente. Las autoridades acaban de reportarle a RDB y las noticias completa normalidad en las carreteras de la costa caribe y puntualmente en el departamento de Sucre, después de superada varias emergencias con accidentes de tránsito con motocicletas a bordo aquí en el perímetro urbano de la ciudad de Sincelejo y en varios puntos de la geografía departamental. Ya le estaremos reportando todas las novedades que se han venido presentando en las últimas horas en Sincelejo y en el departamento de Sucre y en la costa caribe. La temperatura está en 24 grados centígrados. A mediodía vamos a estar en 32, de pronto en 33 y 36 grados, porque hoy va a ser un día supremamente caluroso, a pesar de que Lidian está anunciando que ya estamos a la puerta de la primera temporada de lluvia en Colombia y en la costa. Y Sincelejo y Sucre no son la excepción, y hay que tener mucho cuidado porque los que vienen son fuertes lluvias y naturalmente pues también algunos vientos fuertes. Entonces hay que tener mucho cuidado con las inundaciones, tener limpios los arroyos, ojalá que Sincelejo limpio o Interaseo, conjuntamente con el cuerpo de bomberos, los alcaldes, el alcalde de Sincelejo, hombre, se les ocurra montar un proyecto, una campaña para la limpieza de los arroyos, que hace mucho rato por acá no lo hacen porque se están dedicados a otro tipo de actividades que no son las mejores. De manera, porque vamos a tener la temperatura, va a estar en esa situación. Hoy es día 26 de marzo del 2024 y más adelante le estaremos dando la programación que se va a cumplir aquí en la parroquia, donde está precisamente bajo la dirección del padre Laureano Ordojoitia y todos sus colaboradores, y a la cual nosotros pertenecemos acá en el barrio Flomar de la ciudad de Sincelejo. Ya le estaremos dando la programación, y naturalmente pues le estaremos dando la programación. Y antes de nuestra entrega de las noticias, vamos a colocarnos como todos los días delante de nuestro Señor Jesucristo para que derrame sobre todos nosotros sus mejores bendiciones. Buenos días, Señor, qué bueno comenzar este nuevo día. Sé que habrá nuevas tareas, nuevos compromisos y nuevos esfuerzos, y quiero comenzarlo con entusiasmo, con alegría renovada, con ilusión nueva. Sé que estás a mi lado, en mi familia, en mis amigos, en mis cosas, en mi propia persona. Gracias por este nuevo amanecer, gracias por este nuevo empezar, gracias por esta tu presencia. Ayúdame a sembrar paz, comprensión y amor entre las personas a mi alrededor. Te pido por ellos y con ellos te digo, buenos días, Señor. Familia que lee la Biblia, familia que permanece unida. Estos son los titulares de nuestras principales noticias hoy. Urgente atención. El gobernador del departamento de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció el pasado sábado un éxito total la vaca con la cual piensan recaudar recursos para las obras viales del departamento de Antioquia, lo que ha generado una gran polémica y ha entrado de dineros ilícitos a esa gran campaña promovida por el Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y en cabeza del gobernador del departamento de Antioquia, precisamente Andrés Julián Rendón. Esto ha generado mucha polémica, ya consignaron en esa cuenta que abrieron, consignó el Clan del Golfo, ya también consignó en las Águilas Negras, y varios grupos al margen de la ley están consignando en esas cuentas que realmente, y además muchos narcotraficantes también, de manera que tendrán que explicar cuál es la relación que existen entre quienes promueven ese tipo de campaña y los que están consignando esas plata. Sin mucha atención, las grandes inundaciones que han sufrido la subregión de La Mucana desde muchos años atrás va a ser superada por las millonarias inversiones anunciadas por el gobierno nacional del presidente Gustavo Petro. También se ha anunciado que las inversiones van a ser de 2.1 billón de pesos para la restauración total ambiental
y programa para la recuperación y el bienestar de la gente de la región de La Mojana, donde confluyen municipios del departamento de Antioquia, el departamento de Bolívar, el departamento de Irigoyen y también la región de La Mojana y el departamento de Córdoba. Durante la mañana de ayer 25 de marzo, el presidente de la República, Gustavo Petro, a través de su cuenta en X, emitió una contundente exigencia al gobernador del departamento de Antioquia de suspender la famosa vaca e imponer en mejor de esas condiciones para evitar entrada, como ya se ha dado, entrada de dineros ilegales y de narcotráfico y de grupos al margen de la ley. Le propone el presidente, el gobernador del departamento de Antioquia, precisamente imponer una valorización con las para las obras 4G con el apoyo del gobierno nacional. De manera pues que el gobernador del departamento de Antioquia ya se conoce, también rechazó esa propuesta del presidente de la República, Gustavo Petro. En su discurso de recibimiento al presidente Gustavo Petro, en su reciente visita a la alcaldesa del municipio de San Onofre, Marta Cantillo, previno al presidente sobre las obras del canal del dique en el departamento de Bolívar, porque hay algunas obras que si no se controlan bien pueden perjudicar algunas zonas e inundar algunas zonas de acá del sur del departamento de Sucre, como son la región precisamente de San Onofre y también de San Onofre y de aquí también de municipio de Los Palmitos y también de Tolo Viejo. Mucha atención, que Fabián Guevara Carrascal, conocido como alias Ferney González, fue capturado este domingo gracias a labores de inteligencia de la DIGIN. Este hombre había traicionado a Iván Mordisco, máximo jefe de las disidencias de la FARC, precisamente, y además había escapado nada más y nada menos que con 40 mil millones de pesos. Bueno, esta persona fue capturada el pasado domingo, y naturalmente son labores y resultados que está entregando la Policía Nacional con las fuerzas militares, porque ha sido una orden expresa, me consiguen, porque antes no capturaban a esta gente en la frontera. Y la gran cantidad de cocaína y de marihuana que ha sido decomisada gracias a las nuevas políticas antidrogas del presidente Gustavo Petro. Y también porque ya todos los que están en la fiscalía tienen que ver qué es lo que van a hacer, porque viene una vasta investigación al interior de la fiscalía y de gente muy comprometida en el ejército, en las fuerzas militares, en la Policía Nacional, y sobre todo en la fiscalía, como ha quedado demostrado, que están comprometidos y tenían enlaces, haciéndose ricos, calladitos ahí, generales de la policía. Y si va a ser un general, ¿cómo no lo van a hacer los mandos medios, si ese es el ejemplo que están viendo? De manera pues que esa es una situación que está como para alquilar balcones. Este hombre fue puesto a buen recaudo, naturalmente, y el presidente Gustavo Petro ha dado la orden expresa de que quiera que capturen a Iván Mordisco y lo quiere vivito y coleando para él mismo ir a preguntarle de dónde sacó ese cuento, que cuánto fue lo que aportó a su campaña política y en qué fue lo que le colaboró. Y mucha atención, desde la mañana del pasado viernes empezó a regir en el departamento de Sucre el operativo por parte de la Policía Nacional, con cerca de 1.200 hombres para garantizar la seguridad y la tranquilidad durante el desarrollo de la Semana Mayor. De manera que esas son precisamente las indicaciones que da el comandante de la policía en el departamento de Sucre. Y la verdad que ojalá que sus subalternos no se dediquen a mamar gallo, a estar comiendo dulce y paseando las calles, gastando gasolina sin entregar ningunos resultados. De manera que esperamos que esa situación quede y le deseamos al comandante de la policía el mejor de los éxitos, porque uno tiene que, ¿vale? Si le va bien al comandante de la policía en Sucre, le va bien a la gente, nos va bien a todos. Claro que nos va bien a todos, y nosotros aquí queremos la paz, queremos la tranquilidad y queremos naturalmente una sana convivencia. Pero hay que decirle al comandante de la policía que también le ponga que los supervisores que tiene
para que los funcionarios que están recorriendo las calles realmente se dediquen no a pasear ni a estar mamando gallos, ¿me entiendes? Y este tipo de situaciones, sino a cumplir con su labor. Toda la gente de todos los sectores, porque esto es una información generalizada. Y mucha atención, por primera vez en la historia reciente, el Senado sesionará precisamente en una temporada de Semana Santa. De manera que la información la suministró y hizo la convocatoria el presidente del Senado, Iván Name, quien precisamente ha dicho que van a sesionar hoy martes, mañana miércoles, y van a abordar son los temas que tienen que ver con la reforma pensional, de manera porque eso también está como para alquilar balcones en la ciudad de Bogotá. El doctor Antonio Correa, que es senador del partido de la U, ha anunciado que después de Semana Santa estará aquí en la ciudad de Sincelejo y hará un recorrido también por el departamento de Sucre, también para saludar a todos sus amigos. Y mucha atención, que Martín Castro y Juan Montes son los dos jóvenes que también que resultaron gravemente heridos durante un lamentable accidente de tránsito con motocicletas a bordo aquí en el municipio de San Marcos. Y naturalmente que el 67 periodo de sesiones de la Comisión sobre Drogas de las Naciones Unidas también reconoció la labor de las políticas antidrogas, pensando en el tema de la salud del presidente Gustavo Petro, que también ha sido acogida, y ese es otro triunfo más de la diplomacia colombiana a nivel internacional. Primero fue el litigio precisamente con que nadie comente ese tipo de situación, el famoso litigio con Nicaragua, donde Colombia prácticamente estaba perdiendo mucho espacio en las plataformas marinas, y prácticamente Nicaragua se quería coger prácticamente buena parte hasta de la ciudad de Nicaragua venía a tener ahí a Boca Grande, ahí cerquita podían venir los nicaragüenses aquí. Esa es una batalla que dio Gustavo Petro con sus representantes precisamente en la Corte de La Haya, y nadie ha comentado ese tipo de situaciones. Bueno, este es otro triunfo, además del triunfo internacional de haber conseguido una cumbre que tiene que ver con el medio ambiente y que se la concedió la sede principal, se la dio precisamente a la ciudad de Cali para promover el turismo allá en el Pacífico colombiano. Esa es una situación y donde van a venir más de 12.000 personas de muchos países a nivel internacional y que tienen que ver precisamente con el medio ambiente. De manera que eso también es una labor internacional que le reconocen al actual presidente Gustavo Petro. Y la JEP informó en un comunicado en las últimas horas, la Jurisdicción Especial para la Paz informó a través de un comunicado en las últimas horas que precisamente están escuchando y tiene que asumir el compromiso de decir toda la verdad sobre el coronel Mauricio Montoya, que fue jefe de seguridad del el expresidente Álvaro Uribe Vélez y naturalmente su principal colaborador en la Casa de Nariño, y también ocupó unos importantes cargos en materia de seguridad en la ciudad de Medellín y terminó enredado, metido en el narcotráfico. Este personaje lo mandaron para los Estados Unidos, ya lo trajeron a Colombia y está en la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero tiene que asumir la responsabilidad de contar todo lo que sabe, todo lo que hicieron, naturalmente para poder tener algún tipo de beneficio, ha dicho precisamente la Jurisdicción Especial para la Paz, que a través de un comunicado en las últimas horas. Y mucha atención, que también les tengo unos audios, ya vamos a tratar de a ver si de pronto ya después de Semana Santa superamos los problemas técnicos que tenemos aquí y les podemos entregar para que ustedes puedan observar los videos, los audios plenamente, de los videos y los audios, las noticias importantes que compartimos a través de importantes también canales alternativos del país, que es por donde usted puede estar bien informado.
Porque los grandes canales tradicionales, que ya todo el mundo sabe, no comentan nada realmente y siempre están tratando de fomentar la guerra al servicio de quienes se están oponiendo a la reforma a la salud, la reforma pensional y la reforma laboral, que son reformas que realmente requieren la gente, y oponiéndose también a la reforma agraria, o sea, la entrega de tierra por parte del gobierno a todos y cada uno de los campesinos indígenas que trabajan la tierra para que haya una buena alimentación para todos los colombianos. El presidente Duque y la Fiscalía Nacional de la Nación, oigan ustedes la gravedad de estos hechos. El expresidente Duque y la Fiscalía la Fiscalía de Francisco Barbosa y de Marta Mancera sabían precisamente de las acciones que estaba llevando precisamente el grupo ilegal La Cordillera contra el presidente Gustavo Petro, porque tenían planificado asesinarlo cuando Gustavo Petro era candidato a la presidencia de la República por allá por zona rural del municipio de Pereira. Lo iban a asesinar. Y esa información oportunamente llegó a conocimientos del expresidente Iván Duque y de Francisco Barbosa y Marta Mancera, y nunca dijeron absolutamente nada, no previnieron nada. Fue entonces también trabajos de inteligencia que descubrieron el plan de la cordillera para asesinar al presidente Gustavo Petro. Ya les voy a presentar ese tema. Y en las últimas horas también se conoció que a la campaña del expresidente Iván Duque, pues esta noticia la traemos porque ni el Consejo Nacional Electoral ni el Consejo de Estado se han pronunciado sobre el particular. Pero hay una empresa que tiene todas las empresas internacionales, entre ellas Odebrecht, tenían prohibido financiar campañas políticas en Colombia, pues ha quedado descubierto que una empresa de origen internacional, con sede creo que en Venezuela, y que también personas vinculadas con el narcotráfico, y aportaron plata, fuertes sumas de dinero, más de 700, 800 mil millones de pesos, para que entraran a la campaña de Gustavo Petro, pero del presidente Iván Duque. Pero resulta que esa plata, para disimularla, se la dieron al expresidente Álvaro Uribe Vélez o a la gente del Centro Democrático, que fueron los que manejaron el dinero. Pero el Consejo de Estado ni el Consejo Nacional Electoral, así como han venido registrando todas las campañas y los aportes de Gustavo Petro, no lo han hecho, están calladitos. Van a escuchar eso mucho más adelante. Y Daniel Coronel ha revelado los 67 nombres a través de una columna que ha presentado a través de la revista Cambio. Ahí pueden ustedes ver el listado donde hay muchos empresarios políticos parlamentarios que participaron precisamente. Ha revelado de los nombres que ha entregado Otoniel, con quienes ellos tenían, o sea, el clan del Golfo tenía relaciones. Y ahí también las declaraciones de los máximos jefes de los rastrojos en relación con el actual presidente del Senado y un senador del partido de la U de la ciudad de Barranquilla, y algunos políticos y actuales funcionarios de la ciudad de Sincería, del departamento de Sucre, y que involucran al actual alcalde de la ciudad, el señor Yair Acuña Cardales. Eso también está por ahí, como aquí, para alquilar balcones, porque después de posesionada la nueva fiscal general de la nación, que también va a entrar a conocer de todo ese tipo de situaciones, pues ya viene, ahora sí, viene el pronunciamiento sobre todos estos temas de la Corte Suprema de Justicia. Entonces nosotros no podemos adelantarnos de qué va a pasar. Como hay algunos alcaldes que los van a llamar, algunos alcaldes no pueden regresar, otros los declararán inocentes, no sé, pero eso está como para alquilar balcones. Al final de la emisión le tengo la parejita musical hoy. Linda Sabanera es un tema que interpreta Rodrigo Rodríguez, gran exponente de la música sabanería, quien estamos saludando en la ciudad de Cartagena. Un abrazo fuerte para Rodrigo Rodríguez, gran exponente de nuestra música sabanera, San Jacintero,
que convivió con nosotros aquí en la ciudad de Cincelejo durante muchos años, allá en el barrio del Cortijo, vivió Roy Rodríguez. Lo recordamos muchísimo y le estamos deseando el mejor de los éxitos. Con Manuel El Mañe Bustillo, cantan el tema Linda, Linda Sabanera. Y luego viene otro tema, con la, también de Roy Rodríguez, pero en esta oportunidad acompañado de la banda 19 de marzo de Laguneta, El Toro, El Balay, al final de la emisión. Más adelante vendrá Rubén Darío Borja Jr. con sus informaciones, con sus reportes de sintonía e informaciones del deporte. Entre tanto, nosotros vamos a saludar acá al doctor Carlos Pencho Sampaio, que ya está en la sintonía. Igualmente a la doctora Amin Tapión, es concejal del municipio de la ciudad de Cincelejo, doctor Carlos Sierra Beltrán. Igualmente también para el doctor Raúl López Macías, también gran odontólogo, también para el gran odontólogo Álvaro Borja, también para el bonito Jairo Villegas y también para Marcos, Marco Reyes Torrente, saludando a todos estos amigos y que se cuiden en Semana Santa. Usted sabe que hay tanta gente que vende licor, hay mucha gente que no se dedica a rezar. No, y hay mucha gente que se gusta divertirse. Ay, bueno, aquí hay de todo, mucha gente que va a hacer turismo. Yo invito a mucha gente que de pronto no van a playa y esas cosas, pero que vayan allá a hacer turismo rural. Van a hacer turismo rural. ¿Dónde se hace el turismo rural? Usted comienza, se va por aquí por San Onofre, ahí por la vía de San Onofre, hay unas hermosas fincas grandes por ahí, unos corregimientos como Macaján. Usted va allá a la Siria. Va también a Caracol, Las Piedras, y va encontrando no solamente seres humanos con unas calidades enormes, unos seres humanos extraordinarios, con un calor humano espectacular, sus habitantes, de gente de toda esta tierra. Usted va con los ojos, paraíso terrenal, allá la mejor atención, a disfrutar de las cosas, los pajaritos, allá tengo mucho tiempo en no ir. Y aspiro pues que ahora que vaya ya con José Colorado poder disfrutar nuevamente de esos paisajes y de esas aguas hermosas, igual que en Chalán de Noveja puede ir, allá en el Carmen de Bolívar, en los Montes de María, allá en el San Jorge, San Marco, en la Villa de San Benito Abad, visitar la Villa, el santuario allá de la Villa de San Benito Abad. Saludos cordiales allá a Santiago Apóstol, allá en Cincé inclusive, a pesar de la corrupción que hay allá en la administración municipal y en el Roble también, pues indudablemente pues, son gente de una muy buena atención hospitalaria, la gente de allá de Galeras también, saludos cordiales. Hay muchos lugares que pueden ir, además de las hermosas playas allá en el Rincón del Mar, en Berruga, pero también allá en San Onofre hay otros lugares que usted puede visitar, Palo Alto, allá en Palo Alto, La Barcés, Boca Cerrada, de gente muy humilde, pero gente muy hospitalaria y muy buena gente que está esperando que la alcaldesa realmente se ponga las pilas y desarrolle un programa de bienestar, de libertad, de seguridad, de paz y tranquilidad, y se sacuda de mucha gente que anda en actividades que no hacen otra cosa sino fomentar la violencia. Hombre, también puede ir allá a Los Palmitos, aquí a Corozal, Los Palmitos, Corozal, allá en Betulia. Mi saludo cordial, un abrazo fuerte para la gente de allá, precisamente de Albania, saludo cordial, saludo les manda Leonel Soto Ruiz, también, hombre de allá de Momili, en el departamento de Córdoba. Ojalá que Leonel se reporte para ver también de su estado de salud. Hombre, y por aquí también saludar a mi amigo, también locutor, el 24 se celebró el Día del Locutor Colombiano. Yo quiero felicitar pues también a mi, también a amigos que compartimos micrófonos durante muchos años con Armando Pérez Morales, también el amigo Germán Beleño Gómez. Teníamos una rivalidad, pero muy crucial, pero una competencia muy respetuosa y muy decente en materia de audiencia cuando transmitíamos el béisbol, el boxeo, los deportes. Y en algunas partes pues también compartíamos micrófonos haciendo programas conjuntamente, siempre pensando en el bienestar del deporte. Un abrazo fuerte para Germán Beleño y toda su familia, para Armando Pérez también y todos los amigos pues que nos acompañaron. El elegante allá en Barranquilla, que era el locutor comercial, don Aurelio Gómez Jiménez, prácticamente el orientador de todos estos locutores de la época también. Saludos cordiales para él, Manuel Esteban Polo
y para todos los amigos aquí en la ciudad de Sincelejo. Ya muchos ya también fallecidos. Igualmente a los amigos de Cartagena, de Montería, de Barranquilla. Allá don Beto Beltrán en Barranquilla. Un abrazo y felicitaciones también, porque hace una labor periodística sencillamente espectacular. Allá en Santa Marta también, y de toda la costa atlántica. Y por ahí tenemos, ya nos estamos dando los pasos para crear la Asociación de Periodistas Independientes y Alternativos de la Costa Caribe. Ya tenemos los estatutos listos y tendrá como sede la ciudad de Sincelejo, el departamento de Sucre, porque esta cosa en materia periodística, mucha gente anda desorientada. Fueron a la universidad a estudiar y tienen el cartón y lo muestran y dicen que son periodistas. ¿Y quién dice que no? ¿Lo son? Ajá, tienen el cartón y todo lo demás, pero no lo ejercen. Y entienden esta actividad como otra cosa. Y nosotros eso lo hemos aprendido en dos palabras muy sencillas. Uno, en el ejercicio de esta situación se debe a la gente. Y cuando uno viene aquí a hacer esto que yo estoy haciendo ahora, no puede venirle a inventar a la gente lo que la gente no hace, sino hacer periodismo serio, cosa que nos está viendo y nos está escuchando, esté bien informado. Porque a nosotros, si nos paga el gobernador, nos paga el alcalde, nos paga algún trabajo que nosotros hacemos para informar a la gente, no para desinformar a la gente, ni prestarnos para que políticos corruptos le estén cometiendo fechoría contra las comunidades en Sincelejo, el departamento de Sucre, como está ocurriendo, que desde hace unos años para acá han venido destruyendo la ciudad de mil maneras y destruyendo este departamento de mil maneras. De manera que usted tiene el legítimo derecho de tener con objetividad, con seriedad, con un periodismo también, con la verdad por delante, de estar bien informado. Entonces, saludando a todos estos amigos, vamos a ir al break comercial y ya vamos a regresar ya con el desarrollo de nuestras importantes informaciones. Más adelante viene Rubén Darío con el reporte de sintonía para todas las personas que ya están llegando y que se están reportando, no solamente aquí, sino en muchas partes del mundo. ¿Sabías que Veolia Sabana también está en el Centro Comercial Viva? Llegar hasta nuestra oficina es muy fácil. Si ingresas por la entrada principal, ubicada en la Avenida Las Peñitas, usa el ascensor para llegar al primer sótano en el local 101 frente a SmartFit. Ahora, si decides ingresar por el parqueadero, ubicado en Palermo, de entrada encontrarás el ascensor para llegar hasta nuestra oficina. Núñez Oviedo, fisioterapeuta, diplomado en ortopedia, rehabilitación deportiva, kinesiólogo, acondicionamiento físico, Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, atiende en la calle 25C, número 8D41, los pioneros de celulares es 301-483-1029, William José Núñez Oviedo. Doctor William José Núñez Oviedo, fisioterapeuta, diplomado en ortopedia, rehabilitación deportiva, kinesiólogo, acondicionamiento físico, Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, atiende en la calle 25C, número 8D41, los pioneros de celulares es 301-483-1029, William José Núñez Oviedo. Paga ya tu factura de Veolia cómodamente con nuestro botón actualizado de PSE. Ingresa a www.veolia.com.co/sabana. Da clic en el botón de PSE. Digita el número de referencia de pago que aparece en la parte superior derecha de tu factura. Aparecerá una ventana con tu información detallada de pago. Luego, en forma de pago, selecciona PSE y da clic en aceptar nuestras políticas de tratamiento de datos. Después, selecciona el botón pagar. Posteriormente, aparece una nueva ventana en donde deberás digitar toda tu información personal. Da clic en Continuar pago. Finalmente, se abrirá una ventana en la que se direcciona a su entidad bancaria para finalizar así el proceso de pago. Este es nuestro bloque informativo local.
Ahora son las 6 de la mañana, 45 minutos. Estamos informando para más de 1 millón de oyentes. La manta está tendida en los 4 puntos cardinales de la ciudad de Sincelejo, el departamento de Sucre. ¿Cómo amanece la ciudad de Sincelejo? ¿Cómo va el departamento de Sucre? ¿Cómo amanece la costa atlántica? ¿Y cómo va el país? Aquí en la ciudad de Sincelejo, por donde usted se meta, por donde usted vaya, no hay gente que no esté comentando: esto está maluco, Pacho Acuña, esto va por mal camino. Y hay otro puchito de gente que nos llaman permanentemente y nos están diciendo: Rubenchos, por acá amanecimos peor que ayer. Y hay otro grupo de importantes ciudadanos que son comerciantes, que son ganaderos, empresarios, y comentan: el diablo será patero. Claro, pero que tienen los pelos de punta, porque la guía o la de inseguridad no mejora absolutamente nada. Aquí el alcalde y la gobernadora hacen consejos de seguridad que no sirven absolutamente para nada. Apenas salen del consejo de seguridad, ya el comandante de la policía está mandando el parte de la primera brigada de que asesinaron a no sé quién o a no sé cuándo allá en Galera, allá en Los Palmitos, allá en San Marcos, allá en Betulia, en San Pedro, o aquí en las calles de la ciudad de Sincelejo, o en Tolú y en Coveña. De manera pues que es una situación bastante difícil, y además una ciudad falta de empleo, donde la economía no se mueve, porque aquí la gente no tiene fuentes de trabajo, y al no tener fuentes de trabajo no tiene dónde ganarse el sustento diario. Luego entonces la gente no tiene con qué comprar absolutamente nada. Y si la gente no tiene con qué comprar una botella de manteca, no tiene con qué comprar una libra de arroz, no tiene con qué comprar una libra de café, una cosa por el estilo, un jabón, cualquier cosa de lo que la gente necesita diariamente, porque no tiene de dónde, entonces si la gente no tiene de eso, entonces la gente, ¿cómo se va a comprar un par de zapatos? ¿Cómo se va a comprar una camisa? ¿Cómo se va a comprar un par de medias? Una mujer, ¿cómo se va a comprar un traje si no trabaja, si no tiene, no tiene posibilidades de ninguna naturaleza? Es muy difícil, muy difícil. Y las poquitas cosas que usted está viendo en Sincelejo, hay que averiguar de dónde está saliendo la plata. ¿De dónde está saliendo la plata? Porque a decir verdad, y lo vuelvo a decir, y tendré que decirlo todos los días, el municipio de Sincelejo, al igual que este departamento, en materia económica, están casi en la línea de la inviabilidad, en la línea roja. Están quebrados. El municipio de Sincelejo hace ya varios años, desde cuando comenzó el programa y que Ciudad Amable para traer que las busetas modernas chinas a Sincelejo, y un grupo de irresponsables concejales dando con montones a manos llenas facultades protémpores para comprometer vigencias futuras, que no es otra cosa distinta que una figura jurídica que le permite al alcalde empeñar, vender al a los municipios y al departamento. Y todos están en ley 550, ley de quiebra. Aquí no estamos produciendo absolutamente nada. Cuando hablo aquí, hablo de Sincelejo, del departamento de Sucre. No estamos produciendo nada. Sin embargo, nos estamos consumiendo todo. El pollo y el huevo que antes nosotros producíamos en Sincelejo nos los estamos empacando y nos los traen unos de parte de Cartagena, otros de Cúcuta y otros de Bucaramanga. Aquí no estamos produciendo nada. Y esto nos está llevando a una ola de inseguridad. Ya aquí la gente no se preocupa por ser economista, por ser administrador de empresas, por ser abogado, ingeniero, arquitecto, sino de convertirse en ladrón. En ladrón, esa es la nueva profesión que hay. Y le dan un empleo y en vez de cumplir con la constitución, porque así le pagan, ahí le consignan la plata. De eso vive él, su mujer, los hijos, la familia, y viven todos, pero sin embargo viven siempre haciéndole la patuleca al Estado, al municipio. Con el contrabando y con las cosas, la economía ilegal, no dicen absolutamente nada. Entonces este pueblo se lo llevó un gancho de caña, con unos políticos embusteros, corruptos hasta la saciedad. No lo estamos inventando nosotros.
Y espero que el informe, óigase bien, de dónde sale la plata, así como de ya en Barranquilla, apenas terminó el festival, apenas terminó los carnavales de Barranquilla, que es una cosa enorme en materia de inversión. Se conocía a pocos días, ya se conocía el informe de la corporación que organiza los carnavales en Barranquilla. Aquí todavía estamos esperando el informe de los organizadores de las fiestas del 20 de enero. Y se están pasando la pelotica, ¿no? Que eso es una empresa privada, ¿no? Que esto es una empresa privada. Estas son las fiestas de los sincelejanos, donde la mayoría del engranaje le corresponde a la administración municipal. Porque todo lo que se hace aquí se hace en las calles de Sincelejo. Tienen que tener unos permisos, tienen que pagar unos impuestos de industria y comercio, tienen que pagar unos impuestos de 10% a Coldeporte, al INDER. La mayoría de los eventos se hacen en los escenarios deportivos, que hay que alquilarlo, que tienen que dejar una cosa. Se hace una fiesta del 20 de enero de Corraleja, que si bien es una cuestión privada, pero que tienen que pagar unos impuestos y además pagar el derecho a hacer. Entonces, vamos a ver qué se gastaron en el desfile, cómo es ese tipo de cosas, qué empresas aportaron plata, cuánto aportaron plata. Eso no ha salido. Y esperamos que no vaya a pasar lo mismo con el festival de escuela que se está desarrollando en la ciudad de Sincelejo, donde hubo una monumental organización, donde hubo reconocimiento, bueno, y hubo de todo. ¿De dónde sale la plata? ¿De dónde sale la plata? Porque es que aquí no nos vaya a pasar lo mismo que está pasando allá en Antioquia. Que el gobernador de Antioquia, que es una persona opuesta al gobierno, para hacer quedar mal a ridículo a este gobernador. Para hacer quedar mal al presidente Gustavo Petro, dijo que se puso a pedir limosna. Y los primeros que entraron a colaborar, las Águilas Negras, el Clan del Golfo, que ya hicieron su aporte, y una banda delincuencial. Y a lo mejor llegarán muchos narcotraficantes ahí a aportar. Entonces acá no podemos decir. Y aquí hay una carreta, uno pregunta, ¿no? ¿Qué son de los recursos del municipio? ¿Cuál recurso? Hace un instante yo comentaba que aquí los comerciantes están poniendo el grito en el cielo. Porque no hay poder adquisitivo. Es decir, la gente no tiene plata para comprar. Porque ¿cómo, de dónde? Es más, la ministra de Agricultura le dijo en su propia cara a la gobernadora del departamento de Sucre aquí: ministra, gobernadora, ¿cómo es posible que el 60 o el 70% de la población de Sucre estén aguantando hambre? Óigase bien, aquí están llorando hasta los ricos. Aquí el que está bien es el que está viviendo de la corrupción, de algo de la corrupción, o de hacerle daño a los demás. Extorsión, cosas por el estilo. Bien sabroso, pero el que tiene que luchearla con seriedad y con responsabilidad y con honradez, la tiene. Yo, la ministra de Agricultura se lo dijo: ¿cómo es posible que el 50 o 60, eso es inadmisible, que en su tierra esté la gente aguantando el 60 y 70% aguantando hambre? Lo que pasa es que aquí mucha gente vive de apariencia, claro, ¿me entiendes? De apariencia y ese tipo de situaciones. Entonces, como la gente, los comerciantes no les está yendo bien, la gente no tiene las mejores ventas. Y como no hay ventas, entonces no es el mejor recaudo de las principales entradas que tiene el municipio de Sincelejo. ¿Cuáles son las principales entradas? El pago del predial que está demandado. Óyase bien, está demandado el predial por mala elaboración y desventajoso para las comunidades. Unos estudios chimbos que hicieron, eso lo tienen demandado. Muy pronto se va a conocer un fallo de esa situación. Eso, no hay plata por ese lado. Y además de eso, como no hay ventas, ¿qué van a pagar los comerciantes de Sincelejo del impuesto de industria y comercio? Más usted le mete el contrabando que hay, que está aquí, que cachiquea. Eso, el contrabando por todas partes. Lo que pasa es que no hay una autoridad ni nadie persigue eso, porque todo el mundo está arreglado. Así es sencillo. Esa es la situación. Entonces, ¿plata de dónde? De las arcas del municipio, ¿plata de dónde? Y pagar una nómina. Y eso se convirtió ni siquiera en una tienda, sino en un ventorrillo. Ven acá, hay no sé cuántas personas trabajando.
sin órdenes, sin órdenes de interpretación, violando la norma, todo tipo de ley, irrespetando a la gente, violando los derechos humanos. ¿Dónde está la Procuradora Regional de Sucre? ¿Dónde está el Procurador Provincial? ¿Qué dice la Fiscalía? ¿Qué dice el Defensor del Pueblo en Sincelejo? Nada, nada, absolutamente nada. De manera porque eso es una situación. Entonces no pueden estar con la carreta, ¿no? Que esos son de los recursos propios. ¿Cuáles recursos propios? De manera que es preocupante. Yo se lo dije antes de que se posesionara el actual alcalde, se lo estaba diciendo que se posesionara el actual. Que no vayan a convertir a Sincelejo y a este departamento en un lavadero ilegal de plata. ¿A quién no le va a gustar ver un espectáculo tan maravilloso eso? Prácticamente 10.000 niños venidos de diferentes zonas del país, ¿verdad, Rubén Darío? Ajá. Ver ese tipo de situaciones, los niños jugando buen fútbol, pues eso es una cosa, y de lo que yo me estoy refiriendo es otra cosa. Entonces aquí no vayamos a confundir, volviendo en folclorismo, no, emborrachémosle, pongámosle la banda y metémosle ron, que sé, ya con borracho se le olvida la cosa, ¿verdad, eh? Y cuando viene el guayabo, de plata, ¿de dónde? Es lo que a mí me... Y además de esto, pues una ciudad sin ningún tipo de posibilidades, pues por donde usted lo mire. De manera que es una situación supremamente... Y estas cosas no pueden continuar en Sincelejo ni en el departamento de Sucre. Tenemos que cambiarla y sí se puede cambiar. Nosotros, la gente decente, la gente buena, somos la gran mayoría. Quiero que ustedes lo repitan también. Somos la gran mayoría. Campesinos, obreros. Lo que pasa es que usted tiene que sacudirse de esa gente que lo está engañando. Viene una nueva campaña política para encima, donde vamos a elegir nuevos senadores, nuevos representantes. Y yo aspiro, porque a mí no me gusta estar hablando escondida, ni estar aquí, ni empezar. Necesitamos renovar toda la gente que nos está representando en el Congreso de la República, tanto en Cámara como en Senado. Y no se los mando. Y estamos trabajando para eso. Estamos hablando con la gente de los barrios de Sincelejo. Estamos hablando con la gente de las veredas y los corregimientos. Y vamos también a recorrer todos los barrios de Sincelejo, todas las veredas, municipios del departamento de Sucre, porque esta vaina la vamos a cambiar. Óigase bien, con base en la Constitución y la ley, basado en la honradez, la sencillez, las sanas y las buenas costumbres, pero necesitamos el respaldo de todos ustedes. De manera pues que esto lo podemos cambiar nosotros. Pero si no, si usted no tiene nada que ver con lo que está pasando en Sincelejo y Sucre, tranquilo, mésase de ese Honda. Pero como usted ya metió la mano, cualquiera que sea el cargo a nivel local, departamental o nacional, donde usted esté, porque aquí no se va a quedar nadie sin que se investigue. Por eso siempre les digo una cosa, que la gente cree que es que yo hablo aquí para llenar espacio. No hay día que no llegue ni fecha que no se cumpla. Y entre cielo y tierra nada queda oculto, todo se sabe, menos lo de anoche, pero además luego que el sol esté calientito, tengan la absoluta seguridad que lo voy a saber, se lo vamos a comentar a ustedes, tal cual como pasan las cosas, sin necesidad de estar inventando a la gente lo que la gente no hace. Pero el momento de la gente perversa y mala gente ya está llegando. Buenos días, Rubén Darío. Reporte de sintonía e información del deporte. Bueno, vamos a reportar por acá la sintonía de todas las personas que también están llegando a conectarse a esta hora de la mañana con RDV La Noticia. Bueno, mire, vamos a reportar por acá. Ya me organizo mi teleprompter para no dejar a nadie aquí, por queremos fuera. Saludar al padre Laureano Teocoitia, nos ha mandado la programación de la que se va a cumplir allá en la parroquia que él dirige aquí. San Juan Pablo II. ¿Cómo se llama? San Juan Pablo II. San Juan Pablo II. Sí, sí. Allá padre Laureano y todos sus colaboradores aquí la Semana Santa. Y este año vamos con la fiesta del Divino Niño, Rubén Darío. Así es. Sí, la sí, misa sí. Y la procesión y algunos eventos. Con el favor de Dios todo se va a dar para esto. Bueno, mire, por acá don Andrés Ávila Tapia nos dice saludos desde Cali para el abuelo, Rubén Darío Borges, el abuelo del arquero de moda, dice por acá. También. Ya. No me lo vayan a sonsacar para Cali, está muy pequeño todavía. No se lo van a llevar para allá para Deportivo Cali o para América. Así
Sí, sí, y dice que se van a llevar a Gabriel para Cali. ¿Cuál de los dos equipos te gusta, el Cali o el América? Las menores, pues. Bueno, de las menores para las que surjan, pues el todas América son buenas, de Cali. Todas son buenas. El América de Cali tiene muy buena base también. Bueno, mire, por acá también está Vilma Enríquez Simancas, dice saludos desde Cartagena, de parte de la hija, vieja Lola. Tú me oíste a mí una... No, que allá está el arquero, Gabriel Borja, ¿me entiendes? Este es el nieto de Rubén Darío Borja, entonces el querido Felipe Bertel. No, que bueno, este no sacó nada a su abuelo porque el abuelo nunca ha jugado a nada. Le digo, el pasar es que cuando yo jugaba a Tarzán y era el goleador de Palmeiras, más igual Felipe jugaba el chichá. Bueno, mire, doña Vilma Enrique Simancas, saludos desde Cartagena, de parte de la hija de la vieja Lola, también conectadísima a esta hora de la mañana. ¿Hija de la vieja Lola? Sí. ¿Cómo se llama? Vilma Enrique. Claro, Vilma Enrique, mi gran amiga de toda la vida. Uno de los habitantes fundadores del barrio Paulo VI, que al comienzo, porque fuimos unos promotores de ese barrio, de la primera invasión que hubo aquí, a los terrenos de la ECA salió ese barrio, se llamaba, primero le pusimos el nombre, el padre Isaac Rayón, que fue el que nos organizó y nos llevó a organizar ese gran evento, la primera invasión. El padre Isaac Rayón, español, cuando vinieron unos curas españoles, que vino el padre Álvaro, el padre Francisco, a Majahual, pues Majahual, afortunadamente, tengo que decirlo, por ahí fue que entró la civilización a esta ciudad y a esta región. Sí, sí, señor. Bueno, mire, por acá don Alfonso Manuel Santí dice buenos días desde Santiago Apóstol. María Costa dice hola, muy buenos días, Dios los bendiga, un abrazo fuerte y bendiciones desde la ciudad de Bogotá. Bueno, por acá Luis Carlos Martínez Montes dice también buenos días, mi amigo. Vilma Enrique es una muchacha luchadora, ¿viste? Ya para adelante, sí. Si tú fueras una mujer con una historia, pero sencillamente una gran mujer. Un abrazo fuerte para ella y recordándola siempre. Así es. Bueno, mire, por acá también está Luis Eduardo Cruz Sierra. Dice, buenos días, Dios los bendiga. Saludos, oiga, desde Abre el Ojo, Corregimiento de Galeras. Desde Abre el Ojo, Corregimiento de Galeras, Abre el Ojo. Bueno, de maravilla, doctor Badilla, Abre el Ojo. En la tarde nos vemos entonces. No, por eso es que yo tengo un eslogan aquí que dice, ojo pelado. Sí, señor. No, y él es uno de los padres de ojo familia pelado. De la escuela. Es uno del papá de uno de los niños, pero de un señor defensa. ¿Eh? Muy bueno, sí, señor. Bueno, y de Luis Carlos Martínez, pues digamos que casi el goleador también del equipo de Florencia. De manera que el portero Gabriel Borja es la malla menos vencida del torneo. Sí, señores, de momento. Bueno, mire, por acá también está Oscar Fernando Gutiérrez de Las Priellas. Es que yo era polifuncional. Yo fui portero, defensa, mediocampista, delantero, me quedé puntero derecho. Claro que le pegaba bien con las dos piernas. Sí, señor. Bueno, mire, por acá Oscar Fernando Gutiérrez dice saludos a mi amigo Rubén Borja. También de la hermosa capital del departamento de Sucre, Sincelejo, viviendo el Sincelejo CUT, con mi amigo Gabriel Borja, nuestro arquero titular, dice por acá. También está a esta hora de la mañana conectadísimo desde Ferro Insumo, la 23 presente, aquí en Noticiero Mañanero, con las mejores noticias, ya aquí en el centro de Sincelejo. Saludos para ellos también y cada uno de los trabajadores. Bueno, mire, por acá, don Arnold Zamur también conectadísimo a esta hora de la mañana. Jesús Alberto Mendoza Ortiz, también conectado a esta hora de la mañana por acá. Luis Carlos Palmé Vergara, también conectado. Don Mariano Ortega, también conectado con RDB y las noticias. Bueno, es una persona que está llegando a conectarse rápidamente con el informativo. Bueno. Información del deporte. Se jugó una nueva fecha de fútbol profesional colombiano. Vamos a arrancar por acá. El día viernes arrancó esto. Oiga, hubo equipos que cayeron este fin de semana, otros que levantaron cabeza, digamos que se acordaron de ganar. Hay que ser muy franco con esto, y es que para los equipos, digamos como Atlético Nacional, América de Cali, volver al triunfo es algo súper importante, no hay que negarlo porque no le han pasado nada fácil. El equipo de Atlético Nacional, pues usted sabe cómo ha venido
digamos que poco a poco intentando mejorar las cosas con su nuevo técnico, pues ya sumó su primer triunfo también este fin de semana. Pero ya le voy a dar la información completa de cómo está, de cómo quedaron las fechas. Quien abrió esta nueva fecha fue Junior de Barranquilla en condición de visitante contra Patriotas, donde cayó un gol por cero. Deportivo Independiente Medellín le ganó al Equidad Seguro 2-1 y recortó un poquito también la racha de la Equidad como venía avanzando. Además, también el fin de semana, el día sábado, se jugaron otros partidos importantes también, donde dejó muchas expectativas. Del Junior les quería hablar. Y hubo un gol legítimo de Junior, que fue anulado. Legítimo porque el VAR no lo decretó como gol. Pero de cierta manera, revisando la jugada muchas veces, fue un gol legítimo. ¿Y el VAR qué dijo? Que no era gol. Son cosas que también... Y ahí fue donde salió Vaca y dijo, ah, porque somos Junior, entonces ahí sí nadie sale a decir absolutamente nada. Y Vaca estuvo el fin de semana aquí. Sí. Lastimosamente, como le digo, tiene que cumplir con su tema. El hijo está jugando en el hexagonal de las categorías, desde las selecciones. Desde que está jugando en la selección Sucre, Atlántico. Aquí también se está jugando esto. Y el hijo de Carlos Vaca está participando aquí en nuestra ciudad. Bueno, mire, Millonarios no pasó el empate con Deportivo Cali. Hubo agresiones verbales, hubo empujones, Gamero se agarró con Harlan Barrera, dos amarios, no sabemos qué pasó sinceramente, pero se agarraron fuerte el técnico y el jugador el día sábado. Están esperando a ver, pues yo creo que no va a haber sanciones, no va a haber sanciones porque no pasó a mayores. Pero sin advertencia. ¿Pero con el equipo contrario o la...? El equipo contrario. Sí, el Millonario, el técnico Gamero y Harlan Barrera juegan en Deportivo Cali. El partido terminó 1-1. Bueno, mire, Tolima le ganó a Pereira, le quitó, oiga, el liderato. Le ganó con muy buenas condiciones también. Jaguares de Córdoba en su estadio, lastimosamente no pudo sumar de a 3. Terminó cayendo contra Fortaleza. 1-0, por la mínima diferencia. Partido en Montería. En la ciudad de Montería. América de Cali le ganó a Boyacá Chico 3-2. Volvió a ganar el América de Cali. Va recuperándose. Va recuperándose. Y tiene que recuperarse, porque sinceramente hay que ser francos. Y es que América de Cali tiene una muy buena nómina, pero no sabemos qué le está pasando realmente al equipo del profesor Farías. Bueno, mire, Bucaramanga le ganó muy bien a Envigado 3-1. Nacional ganó por la mínima diferencia a Deportivo Paso. Y hubo un enfrentamiento ya en lo que tiene que ver en la rueda de prensa entre un periodista, digamos, que sigue a Deportivo Pasto, siempre está muy pendiente. Y eso, eso que nunca, porque siempre uno puede tener la opinión y el concepto de quiera de los técnicos, de los jugadores. Pero uno tiene que tener respeto al momento de hacer ese tipo de intervenciones, especialmente en ruedas de prensa. Y específicamente le quiso decir fue, ustedes son unos flojos. El técnico se paró y le dijo, bueno, me hace favor y respete porque nosotros trabajamos día a día. De pronto no se le están dando las cosas. Así, como a muchos otros técnicos. Bueno, y Águilas Doradas no pasó el empate con Santa Fe, el equipo del profesor... Bolillo Gómez. Bolillo Gómez. Sí, señor. No pasó del empate con el equipo. Se les ganó Guillermo Mosel, a la cabeza. Al frente. Bueno, ya por otro lado, digamos que para culminar la fecha del fútbol profesional colombiano, nada más y nada menos que Once Caldas le ganó 1-0 a Alianza Fútbol Club de Valledupar. Pero lo particular de este encuentro es que Dairo Moreno aterrizó en un helicóptero en el estadio. Lo quieren vender para la televisión. No, ya es un tema muy complicado. Pero son cosas como... De pronto, Rubén Darío, no como jugador, porque ya compró su ciclo y cosas. Y está dando unos resultados por el nivel de fútbol que tiene Colombia, que es su objetivo. De pronto como especie de un gran reconocimiento, porque es un referente también de fútbol colombiano. Luego entonces... Bueno o malo, regular, llegar a ser el goleador histórico de fútbol colombiano es algo interesante.
digamos que pero sí. Pero la selección colombiana, realmente, ¿por quién? No lo hay. Bueno, mire, ya finalizando esto, digamos que Once Caldas volvió a sumar. Me gusta esto porque, sinceramente, Once Caldas tiene una muy buena nómina y además viene de menos a más. Porque arrancó muy mal Once Caldas en la temporada y le toca... Leonel tiene el Pereira. Leonel tiene el Pereira. Que está recuperando. No, y Pereira para mí tiene un equipo extraordinario. Extraordinario. Bueno, mire, ya pasando al plano internacional, la selección Colombia, digamos que ganó su primera salida, estuvo muy bien. Hubo pasajes de partidos que estuvo muy mal. Después del triunfo, todo el mundo dice, sí, ganamos todo el tema, pero yo analizo mucho el tema táctico del equipo. Hubo pasajes muy fuertes que no, la selección no agarraba la pelota. No se le veía profundidad en ninguno de los sectores. Y de pronto un poco muy apagado a Lucho Díaz, que tiene este tipo de cosas, que cuando en cualquier momento te puede definir el partido, o en cualquier momento te puede ayudar en una jugada, y esto es lo que sucede. ¿Usted cree que el técnico analizó eso que usted está diciendo, Rubén Darío, y salieron con otra mentalidad, mentalidad para el segundo tiempo? Porque ese pelotazo a ras de piso que metió James era lo que le estaban exigiendo a Lucho Díaz. Y me pueden decir, es que James no juega, es que James en la selección es otra persona. James en la selección la guerrea, la da toda, y le voy a decir que tuvieron varias oportunidades, no solamente la del gol. Ahora, la viveza que hay en ese tiro de esquina, de recuperar la pelota, entregársela a James, y de la manera como James coloca el balón hacia el fondo, es un extraordinario. Después ya Luis Díaz, con su virtud, como siempre lo hace, le colocó el cuerpo al jugador, lo encaró, le hizo un tipo de gambeta, lo terminó dejando prácticamente con la cadera para un lado. A pesar de que lo bailó al derecho y al revés, terminó con mucho elogio al final del juego, sí, en favor del colombiano. Así es. Lo mismo y que yo digo que de pronto puede haber algún equipo en Europa, no sé si en España o en algún equipo que pueda de pronto interesarse después, porque prácticamente con ese partido James volvió a la primera plana en el fútbol del mundo. Y ya lo están destacando como uno de los mejores jugadores del mundo. Bueno, mire, ya para terminar el comentario, después de la gambeta y todo el tema de Luis Díaz, el centro. Y ya, es que mucha gente dice, no, es que se quiso tirar así. No, Daniel Muñoz, cuando venía en carrera, ya se vio el balón muy encima de él. Y ese recurso de sacar una media volea, no lo hace todo el mundo. No todo el mundo tiene esa virtud de colocar el cuerpo. Hay que tener seguridad y saberse adornar, y es que la tiene. Demostró que la tiene. Porque usted sabe que cuando meten el centro, el balón hace un extraño que es como estilo de una curva. ¿Cuál fue la jugada que hizo Higuita allá en Europa, jugando con la selección Colombia? El escorpión. Ajá. Claro, y fue contra Alemania. Una persona segura en sí. Entonces, esa jugada le dio la vuelta al mundo. Y quedó marcada. Quedó marcada. Entonces, son cosas que de pronto... a mí me gusta destacar muy detalladamente por esto, porque son jugadas muy estrictas, un golazo y todo el tema, pero para mí le doy virtud a Daniel Muñoz, porque ya el balón le había picado mucho antes. Él quiso como que atacar primero la pelota, pero el balón le pica. Ya cuando el balón viene muy elevado, él saca recursos de media volea y fue un gol extraordinario. Bueno, Darío, lo que puedo observar es que España, viendo la situación, como se le estaba apretando la situación, sobre todo cuando suena el silbato y se comienza el segundo tiempo, le dieron zapato al muchacho que juega, al colombiano que juega en Brasil. A Richard Ríos. O a John Arias. A Ríos, a John Arias y también a James. Lo levantaron, pero a zapato físico. ¿Qué tiene la selección Colombia que es ventaja en estos momentos? Es el tema físico. España se comenzó a quedar poco a poco. Se fue replicando en el tema físico, el cansancio se comenzó a notar. La selección colombiana, con estos muchachos que tienen el medio campo, en vez de pronto también notarse, lo que hicieron fue sacar más energía, y eso fue la ventaja que le dio y le ayudó también a la selección Colombia a tener este tipo de oportunidades. Bueno,
Esto es lo que les puedo avanzar en materia deportiva de la Selección Colombia, sin antes decirle que hoy el partido es a las... Bueno, ya déjeme le digo, porque hay muchos partidos para invitarlos también a vérselo. La Selección Colombia estará enfrentándose a Rumania, que mucha gente lo ve y dice, no, el partido lo vamos a ganar porque tenemos... Recuerden que Rumania nos... Digamos que en el 94 nos ganó en el primer partido que se jugó en ese mundial. En el mundial. Y después nos volvió a ganar en el 98, igualmente. En el 2006 quedamos en empate con ellos y nos volvió a ganar. Entonces, nada es fácil. No es fácil enfrentar a Rumania también. Para esa manera de pensar que es de mucho en Colombia y aquí, y sobre todo en los medios periodísticos, es la condición que le quiere poner a la Selección Colombia después de su resultado con España. Y le, que tiene que ganarse. Y le voy a decir por qué resulta esto. Porque en el 94, cuando ya la Selección Colombia venía de golear a Argentina 5-0, todo el mundo lo tenía en la punta. Y tenía que golear a todo el mundo. Tenía que golear a todo el mundo. Mire que las cosas no sucedieron. Así es. Ahora, cada partido tiene eso. Llevamos 20 fechas, ¿cierto? Digamos que sin perder. Una Selección Colombia que para mi concepto, en amistoso, en todo el tema de eliminatorias, le ha ido muy bien. Pero uno no se puede confiar de este tipo de equipos porque la confianza muchas veces daña el juego. Y esto es lo que ha sucedido con muchos equipos también que se han confiado de equipos no pequeños, pero sí con equipos de pronto no de, de esa élite, y le terminan dañando el caminado más adelante. La Selección Colombia se ha constituido en la base fundamental para que Lorenzo pueda mostrar sus capacidades nacionales e internacionales. Bueno, mire. Ya un técnico de primera línea. Sí, señor. ¿Ah? Así es. Porque venía a hacer cooperación. De ayudar, de todo el tema y... Y me gusta esto porque se tomó la voz propia y pues decidió tener a la Selección Colombia y ahí está. Y estar al frente de la Selección Colombia no es nada fácil. No es fácil, así es. Bueno, mire, Inglaterra también se enfrenta a Bélgica a las 2:45 de la tarde. Oye, hay partidos muy, muy buenos. Francia se enfrenta a Chile a las 3 de la tarde. Por otro lado, digamos que la selección que viene de caer con la Selección Colombia de España va a recibir también a Brasil. Dos selecciones élites. También se enfrenta a las 3:30 de la tarde. Ya por otro lado también, Colombia, a las 2:30 de la tarde, estará también enfrentándose a Rumania, para que la gente también se vaya programando. Donde además también Alemania se enfrenta a Países Bajos, a Holanda. Muy buen partido, o sea, aquí hay, hoy hay partidos extraordinarios, todos casi a la misma hora. Digamos que una variedad de unos 15, 20 minutos siempre de diferencia. Oye, y me gusta este partido que le voy a mencionar porque Egipto viene también escalando poco a poco, viene haciendo las cosas, viene de pronto peleando, y es que Egipto va a recibir a Croacia. Croacia, que es una selección de momento élite, y Egipto que viene dando sus pasos gigantes para meterse también en esta élite. Y con Mohamed Salah en su cabeza, pues tiene también la responsabilidad de enfrentarse al equipo de Luka Modric, también jugador de Real Madrid. Equipo sudamericano que también van a jugar. Va a estar Perú enfrentando a República Dominicana. Argentina estará enfrentándose a Costa Rica también en el día de hoy. ¿Qué pasa? Argentina iba a jugar con Nigeria. Ese partido fue cancelado y va a jugar contra la selección de Costa Rica. Entonces también, para que la gente se vaya programando estos partidos súper importantes para el día de hoy. Bueno, Rodrigo, hablemos un poquitico de los jugadores colombianos en las grandes ligas. ¿Cómo está el proceso de los colombianos allá? Bueno, ¿de cuáles? De béisbol de las grandes ligas. Bueno, ahí le voy a hablar un panorama general, ¿cierto? Porque usted sabe que todavía, mire, lo que es la pretemporada no fija a ningún jugador, excepto de que sean ya jugadores, digamos que, en el caso de Otani, en el caso de muchos, de Tati Junior, todos estos jugadores que ya son de pronto de la base de los equipos. Pero colombiano está en mercado para destacar. Con el Bati defensivamente también está muy bien. Alfaro ha tenido la oportunidad en varias ocasiones. Y digamos que
en el 100% le está yendo en un 60-70%. ¿Alfaro? Sí, sí, así se les gana, peleando el puesto. El mismo caso de Donovan Solano, el mismo caso del mismo Terán. El que está bien, el que está bien y lo tienen como abridor de temporada, ustedes saben, ya lo tienen ahí a Quintana. A Quintana, sí, usted sabe que... Como coloquialmente el dicho se dice, es un perro viejo ya en esto. Y hay una temporada larga también en las Grandes Ligas. Oye, puedo decir que de los más regulares que ha tenido, después de la lesión, ¿se acuerda de una lesión que claro, tuvo de hombro? Y mantenerse, porque de pronto en otra posición, pero mantenerse como lanzador, eso también es... Mire, y me gusta destacar, Reyes San Martín, María Navaja. ¿Sabes cuál es ese jugador que llegó chiquitico, que llegó calladito? Ahí está dando los resultados y me parece extraordinario eso. Pero le puedo decir otra cosa. Ya al parecer a mitad de año llegarán otros coach o también los veedores de los equipos de la Grandes Ligas van a estar en Colombia porque al parecer quieren llevarse mucho más colombianos. Hay algunos muchachos nuevos que recientemente los han firmado que precisamente están unos en Venezuela, otros en Costa Rica, otros en República Dominicana. Más que todo República Dominicana, sí señor, que son digamos los países que son trampolines para esto. Venezuela extraordinario también con el campeonato que realizan. Y ahora con esto, hay sincelejanos, bastante, hay por lo menos 5 o 6 sincelejanos también que están metidos en esto. Pero ahí, poco a poco escalando. Que hay que buscar los nombres para tenerles aquí precisamente sus récords y sus cosas. Entre esos, el hermano de Jorge Mario Alfaro. Entre esos, el hijo del Balín Salcedo. Hay un muchacho también apellido Bertel, que en estos momentos está aquí. También, digamos que pasando unos días. El hijo de Dairo Pérez, también que fue firmado. O sea, hay muchos beisbolistas sincelejanos que también están en esa cúspide. De pronto de meterse... poco a poco, que ojalá se le den las cosas porque ser beisbolista no es fácil, no es como el fútbol, que de pronto el fútbol te llevan a las divisiones menores, te preparan y puedes llegar a la primera división. Son muchos beisbolistas, no todos llegan a mantenerse y tener la misma regularidad. Y esto es un tema muy difícil. Y el béisbol, que usted lo ve que de pronto el pitcher se toma todo su tiempo, como uno dice en la narrativa, que el catcher y el bateador se salen y cosas, se mueven para allá. Pero es un deporte matemático donde usted tiene que estar pendiente de la señal de los coaches, de tanto de primera base como de A, y desde el dogado de la señal del propio técnico. Exactamente. Para cómo iniciar o romper una jugada. No. Aquí te dan en cuestión de segundos, te dan una orden por una jugada y en cuestión de segundos te la reversan. ¿Me entiendes? Bueno, mire, y ya destacarle lo siguiente. Vamos a tener en Cincelejo ya para el próximo mes de abril, softball internacional, van a venir muchos países a jugar. ¿Qué es panamericano o de softball? Sí, ¿femenino? No, masculino. Entonces, digamos que la torre máxima que pueda tener el softball a nivel internacional por... ¿Bola rápida? Bola rápida. Entonces son selecciones, viene Venezuela, Costa Rica, viene también Puerto Rico... Vienen muchas selecciones, viene México, selecciones élites que ya se van a jugar un cupo. Generalmente hay mucha gente que han sido beisbolistas, algunos que no han llegado a ninguna carpa ni todo lo que ustedes, pero que han sido beisbolistas muy destacados que hacen parte, ya en materia de softball, dicen, ya yo lo voy a asistir más en el béisbol, me voy a quedar en el softball, y entonces comienzan a destacarse ahí y hacen selecciones, pero superadamente muy fuertes. Así es. Bueno, mire, ya para culminar también los comentarios, le voy a hablar del Cincelejo Cat, ya para de pronto darle un poquito de avance a esto. Y se están jugando todos los partidos, extraordinarios. Digamos que de alguna u otra manera la organización que se está manteniendo también en estos momentos ha sido muy buena. Y cada uno de los escenarios deportivos han tenido sus protagonismos, los que se están jugando, Libertad, Pioneros, El Prado, Las Margaritas, la cancha La 10, digamos que en el Yorca, ¿sabes cuál es el Yorca allá por el estadio 20 de enero? Que era una cancha de arena antes, la convirtieron en sintética, y ahí se juega, digamos que los campeonatos más pequeños, de los niños más pequeños,
categoría 2017, 2018, y ahí se están jugando también este festivalito, le llaman. ¿Cómo avanza esto? Pues ya hoy se juega la tercera fecha de la mayoría de los partidos, otros ya tuvieron ayer la tercera fecha, clasificados, descansan hoy, pero en realidad, para destacar mucho, digamos que no se ha presentado ese tipo de hasta el momento, de peleas, de roces, de arroz. Sí hay muchas cosas que de pronto se destacan, y es de pronto no acuerdos que hay entre el tipo de desacuerdos que hay con una decisión arbitral, todo esto también lo acepta y no ha trascendido, que me parece un buen comportamiento y hay que mantenerlo. Así es. Bueno, y para destacar su nieto, David Borja, con su equipo Forense Soccer, cada uno de los jugadores extraordinarios. La malla menos vencida. Sí, señor, de momento, llevan dos partidos jugados, dos ganados, uno 3-2, el otro 4-2, y ya con esto pues juegan hoy la tercera fecha a las 5 de la tarde. Vamos a tratar de pronto de hacer una transmisión en vivo también de este partido para también las personas que nos lo piden, porque esto también destacarlo, las personas que están transmitiendo los partidos sí comparten y todo el tema, pero me dicen, Rubén, son muchos partidos que se ven en esa plataforma, que cuando uno los va a buscar, están muy abajo, entonces son, por lo menos se están transmitiendo diarios por ahí unos 20, 30 partidos. Sí. Entonces me dicen, traten de ustedes también de pronto tener esa alternativa de poder también tener eso. Bueno, mire, de materia defensiva, excelente el equipo, solamente han dejado... digamos hacer cuatro goles que de pronto no han sido fácil, pero muy bien esto. En materia de medio campo, extraordinario, el goleador del equipo está de momento ahí también. En materia defensiva, mire, ¿qué me gusta a mí del equipo de pronto de acá destacar rápidamente? Si entra, hay dos niños defensa o tres niños defensa, hay un niño que se llama Jerónimo, meten en el medio campo Matías Ocroz y por el otro lado André Ávila. Esa línea de tres siempre estaba manteniéndose, pero ya después cuando hace un cambio que entra uno de los niños también, que es, se llama Juan Sebastián Gutiérrez, entra en reemplazo del otro. Entonces, ya no se siente esa diferencia de que este jugador de pronto va a estar un poquito más replegado, no. Todos son partes iguales, sí señor, y siempre mantienen la base del equipo. Ya en el medio campo, como le decía, está el goleador del equipo, y hay otro jugador extraordinario también que se llama Keylor, que... digamos que es el que hace el rombo del equipo y es el que mantiene siempre al jugador que de pronto más se destaca del rival, es el que siempre está ahí encima de él. Y el arquero sencillamente espectacular. Ya después vienen los delanteros, y los delanteros sí, pues siempre de pronto no participando en goles, pero siempre colocándola, siempre estando ahí, y siempre se ha mantenido el equipo muy parejo de momento. Esto es lo que me puedo destacar también en materia deportiva para el día de hoy. Y voy a ver si me lo llevo de pronto a usted hoy para el partido allá. ¿A qué hora juega? A las 5 de la tarde está el partido. ¿Y a qué hora juega la Selección Colombia? A las 2:30 de la tarde. Yo estoy ocupado viendo el partido de la Selección Colombia. Y después nos vamos para allá. Ah, bueno, muy bien. Bueno, vamos con la información de las noticias. Bueno, pero me reporta para la sintonía de las que han llegado ahí primero antes de ir. Vamos a ver cómo está y venimos con la noticia. Bueno, Angélica María Borja Cortés también a esta hora de la mañana por acá, desde la ciudad de Bogotá también. Bueno, por acá don Genaro José Rosurueta también conectadísimo a esta hora de la mañana. En Sabaneta, sí, zona metropolitana de la ciudad de Medellín, el cachaco sabanero. Bueno, por acá también está don Beto Beltrán. Dice, Beto. Aquí escuchando a mi gran amigo y colega periodista Rubén Darío Borja desde la ciudad de Sincelejo, Sucre, también a esta hora de la mañana conectadísimo. Bueno, muchas gracias, muy amable. Ah, no, hoy, mire, don Genaro dice hoy que está desde Zipaquirá. Ah, está en Zipaquirá. Bueno, no coma mucha sal, porque cuando andaba con Filadelfo, allá por los alrededores de la Plaza Majagual, hace 57 años, porque esos son más viejos que yo, oíste, hace 57 años que... iban allá a Majagual a quitarle la pelota a los pelados. Dicen, no, si no me dejan jugar, me llevo el balón. Me llevo el balón. Si no me dejan jugar, me llevo el balón. saludos cordiales para Genaro. Ustedes saben, Zipaquirá. Sí, señor. Que no vaya a comer mucha sal, ¿oíste? se te sube la presión. Beto, en Barranquilla. Un abrazo fuerte para ti. En estos días, después de Semana Santa, estamos
ya nosotros poniéndonos de acuerdo para intercambiar opiniones, conceptos, noticias y muchos temas que tienen que ver con la farándula regional. Un abrazo fuerte, Beto, para ti y toda la familia. Sí, señor, así es. Bueno, son las personas que están conectadas. Fue el locutor estrella, Beto Beltrán, el locutor estrella de Radio Cincelejo. Vamos a trabajar. Cuando nosotros hacíamos también música sobre ruedas, también le tocó a él. Beto, un abrazo fuerte desde Cincelejo. Vamos a break comercial, ya regresamos con el desarrollo de nuestras importantes informaciones. ¿Sabías que Veolia Sabana también está en el Centro Comercial Viva? Llegar hasta nuestra oficina es muy fácil. Si ingresas por la entrada principal, ubicada en la Avenida Las Peñitas, usa el ascensor para llegar al primer sótano en el local 101 frente a SmartFit. Ahora, si decides ingresar por el parqueadero, ubicado en Palermo, de entrada encontrarás el ascensor para llegar hasta nuestra oficina. Doctor William José Núñez Oviedo, fisioterapeuta, diplomado en ortopedia, rehabilitación deportiva, kinesiólogo, acondicionamiento físico, Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, atiende en la calle 25C, número 8D41, los pioneros de celulares, el 301-483-1029, William José Núñez Oviedo. Paga ya tu factura de Veolia cómodamente con nuestro botón actualizado de PSE. Ingresa a www.veolia.com.co/sabana. Da clic en el botón de PSE. Digita el número de referencia de pago que aparece en la parte superior derecha de tu factura. Aparecerá una ventana con tu información detallada de pago. Luego, en forma de pago, selecciona PSE y da clic en aceptar nuestras políticas de tratamiento de datos. Después, selecciona el botón pagar. Posteriormente, aparece una nueva ventana en donde deberás digitar toda tu información personal. Da clic en continuar pago. Finalmente, se abrirá una ventana en la que se direcciona a su entidad bancaria para finalizar así el proceso de pago. Este es nuestro bloque informativo local. Ahora son las 7:32. Estamos informando para más de 1,000,000 de oyentes. La manta está tendida en los 4 puntos cardinales de la ciudad de Cincelejo, el departamento de Sucre. Estamos casi que nos salimos del planeta. Este es periodismo a otro nivel para que usted esté bien informado, ¿verdad? Ya le vamos a mandar a Beto allá en Barranquilla unos 3, 4, 5 cortes ahí para que nos graben en Barranquilla. Y está transmitiendo directamente también, porque dice por acá, estamos retransmitiendo en directo en la ciudad de Barranquilla. Y sobre lo que usted hablaba, decía por acá, el programa, el show de la salsa en Radio Cincelejo. Ah, el show de la salsa, era la esquina de la salsa o el show de la salsa. Ya en todos los barrios aquí, ¿cuándo era? La salsa. Y dice, era un bravo de la salsa. HBZ, programa en Radio Cincelejo, discoteca HBZ también. Claro. Era un programa que se realizaba también en Radio Cincelejo. Es que cuando se hacía radio, porque es que el AM, el AM nunca va a desaparecer, siempre será un elemento importante en la comunicación. Lo que pasa es que hay que administrar bien y hay que hacer radio. Y la radio no se puede ser estática, hay que producir, están produciendo radio. Entonces ahora hoy cualquiera llega a la radio, cualquiera es director artístico, cualquiera es locutor, cualquiera es periodista y no tiene la experiencia necesaria. Bueno, mire, entonces, siempre el que no tiene conocimiento siempre tiene, pero tiene que estar al lado de gente que tenga buenos propósitos y buenos profesionales como lo tuvimos nosotros en nuestra época. Bueno, mire, déjeme también saludar por acá a don Fabio Montesino Ramírez. Dice, buenos días, Rubén y Rubén Junior. Quiero saludar a mi nieta Emi Montesino Posada, nuevo integrante de la familia en el barrio Vallejo, en sintonía también del barrio. Ah, Sánchez. Está llegando. Señor. Y arranque arriendo. Sí, señor. Bueno, bien, mire. Y arranque arriendo. Son las personas que también están llegando a conectarse rápidamente
con RDB y las noticias. Con el abrazo fuerte para el padre Laureano Ordogoy de Adán y todos sus colaboradores en la iglesia Juan Pablo II. Sí, señor, San Juan Pablo II. Allá donde está a su cargo la iglesia, pues de aquí lo saludamos porque es nuestro guía espiritual, ¿verdad? Sí, señor. Aquí de toda la familia. Y agradecerle siempre por tenernos en sus oraciones en momentos tan difíciles, ¿verdad? Pero que con la fe en Dios estamos superando, ¿verdad? Estamos superando esa situación que estamos viviendo en estos momentos. Lo que pasa es que aquí nosotros tenemos que hacer como el payaso. El payaso tiene una tragedia, ¿me entiendes? Y es una procesión de dificultades por dentro, pero tiene que salir a echar cuentos y hacer reír a la gente, ¿verdad? Ah, sí, esa es la situación. Entonces, se te está calentando la carrera. Bueno, entonces, ¿qué actividades hay en la iglesia de San Juan Pablo II, Padre Laureano? Bueno, Rodríguez. Mire, hoy martes santo, hoy martes 26 de marzo, a las 6:30 de la mañana arrancó la Eucaristía también. Esto, bueno, ya tiene por lo menos una hora de haber arrancado. A las 10 de la mañana también la misa crismal, con consagración del Santo Crisma, recepción de santos óleos y renovación sacerdotal. Esto en la Catedral San Francisco de Asís, en el día de hoy a las 10 de la mañana. Comisión, un niño también, óleo de la... un joven también, Santo Crisma, un adulto también por los enfermos y un representante de cada grupo parroquial. Esto se va a llevar a cabo también en la Catedral San Francisco de Asís. Ya, digamos que también va a haber recolecta de alimentos, templo parroquial, a partir de las 4 también de la tarde. Ya a esa hora también estarán haciendo confesiones y a las 5 de la tarde la Pascua Juvenil. También organiza el grupo juvenil de la ciudad de Sincelejo. Mañana 27 de marzo, miércoles 27 de marzo, miércoles santo, 6:30 de la mañana, Eucaristía Templo, recolecta de alimentos en el templo parroquial. 7 p.m., oiga, procesión del silencio, solo para hombres. Esto para niños, jóvenes y adultos, con cirios encendidos, es la del silencio. Bueno, su nieto me preguntaba, ¿por qué del silencio? Ustedes van a procesión, no pueden mencionar absolutamente nada. Va, digamos que... Y él es que están preguntando, que todo lo quiere saber. Sí, señor. Bueno, este recorrido va a salir del templo. Confesiones todo el día también solo para hombres. El marzo 28, el jueves santos, mandamiento del amor, 5 p.m., celebración de la cena del Señor, lavatorio de los pies, procesión hacia el monumento con caballeros del palio, organiza también ministros extraordinarios de la Eucaristía y visita y entrega de alimentos a familias necesitadas de la comunidad. Esto me gusta mucho esto porque... siempre que se recolectan los alimentos, se lleva a las personas más necesitadas de la comunidad. También me gusta mucho esto. Adoración al Santísimo Sacramento. Esto también 7 p.m. a los niños, 8 p.m. a los jóvenes y 9 p.m. a los adultos. Responsables también los proclamadores de la palabra. El Viernes Santos, que es el 29, se va a llevar a cabo el Santo Vía Crucis a partir de las 6 de la mañana. Hay que preguntar cómo es el recorrido de este Vía Crucis este año. Ah, bueno, aquí nos dice. Recorrido de la calle 25 hasta la carrera 48A, Parque Ecológico, Punta del Este, con la calle 23 hasta la parroquia. O sea, va a estar en el sector, de las Margaritas. Esto también, donde también se estará llevando a cabo Pasión del Señor, el Sermón de las Siete Palabras, Adoración a la Santa Cruz, de la Santa Cruz, limosnas para los santos lugares, Sagrada Eucaristía. A las 5 p.m. también se estará llevando a cabo todo esto. Además de eso, a las 7 p.m. la procesión con Nuestra Señora de la Virgen de los Dolores, mujeres vestidas de negro. Marzo 30, Sábado Santo, solemne vigilia pascual a las 7 p.m. Y también el domingo de resurrección, 5 de la mañana, la procesión del encuentro de resucitado con la Virgen. 6:30, celebración de la Eucaristía en el templo. 9 de la mañana, celebración de Eucaristía. 10 de la mañana, bautismos. Y 6:30 de la tarde, celebración también de la Eucaristía en el templo.
De esta manera culminaríamos el domingo. Pero acá no hay recorrido este año. No, este año el recorrido va a ser directamente, porque todos los años lo cambian para ir variando. Para darle participación a toda la comunidad. Sí, señor, así es. Bueno, muy bien, Rubén Darío. Bueno, mire, también quería yo también saludar, valiéndome de la generosidad de Beto Beltrán, allá en Barranquilla, en La Arenosa, saludar a mi prima Mari Álvarez, en Soledad. Siempre está con nosotros ahí en Soledad, María Álvarez, con los Suana 100%. Y a Rami Sarmiento, un gran compositor sabanero en Curramba la Bella. Y Luis Alberto Soto también, otro de los grandes compositores. Y al elegante Oscar Sala, que era nuestro locutor comercial, cuando nosotros hace 55 años narrábamos por Radio Piragua el béisbol aquí en el departamento de Sucre y en los campeonatos nacionales. Pero entonces, Beto Beltrán estaba para la ciudad de Cincelejo hablando de salsa y haciendo música de salsa y haciendo música también sobre ruedas, que era el programa. De manera pues, que un abrazo fuerte para todos ellos en Barranquilla y el departamento del Atlántico. Bueno, desarrollo de las noticias, el gobernador del departamento de Antioquia, Andrés Julián Redondo, anunció el sábado anterior que la vaca para recoger fondos para adelantar las obras de las obras 4G, de las obras viales del departamento de Antioquia, han sido un éxito. Pero esto ya el presidente pues de la República le ha pedido que tajantemente que suspende ese tipo de situaciones y lo propuso una valorización para ese tipo. Es que de todas maneras tienen que pagar la valorización, Rubén Darío. ¿Ah? Así es. El gobernador del departamento de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció este sábado 23 de marzo que la iniciativa Vaca por Antioquia, que busca obtener fondos directamente de bolsillo de los ciudadanos para la financiación de las obras de infraestructura vial 4G, ha sido todo un éxito. El mandatario regional indicó que en total se han recaudado 716 millones de pesos. Aprovechó también sus redes sociales para agradecer a todos los que han aportado. Antioqueños, les entrego el primer reporte de la vaca para las vías de Antioquia y Colombia. Hemos recaudado hasta el momento 716 millones de pesos. Sigamos sumando, demostrando el civismo de un pueblo libre, indicó el mandatario departamental desde su cuenta en X. Sin embargo, alrededor de la iniciativa hay un hecho que llama mucho la atención. Dentro de los que aportaron la vaca está, oigan muy bien, el grupo armado denominado Clan del Golfo. En redes sociales, las también llamadas autodefensas gaitanistas de Colombia difundieron un comunicado y publicaron una fotografía con recibos de consignación. Hemos convocado también a todas las estructuras de las... Y las Águilas Negras también. Sí, señor. Y narcotraficantes del departamento de Antioquia también. Hemos convocado a todas las estructuras que hacen presencia también en el departamento de Antioquia desde días anteriores, recogiendo la suma de 10 millones de pesos, el cual procederemos a consignar en la cuenta establecida para tal fin. Por ahora, ninguna autoridad de Antioquia se ha pronunciado al respecto. Los 10 millones de pesos señalan del Clan del Golfo son para aportar al desarrollo de la región. Y además, en la misma misiva, invitan a todos los antioqueños a donar y a participar de esta vaca. Mire, Rubén Darío, esa es una manera espectacular, avispado, gobernador. Eso es para ayudar a muchos antioqueños que andan en la economía ilegal, no solamente en narcotráfico, sino de la minería ilegal, de lo que se llama, que ha sido una de las situaciones a las cuales el presidente Gustavo Petro le ha pedido a la policía, a las fuerzas militares y a la fiscalía de combatir la economía ilegal, porque es lo que genera la violencia en Colombia para que mucha gente lave la plata. Nosotros ponemos determinada plata y nos la invierten el 50% y nos limpian el 50%. ¿Ah? Así conclusión. Es. Te dan 500 mil millones, te dan 500 mil millones de pesos, 250 mil millones de pesos, los invierten y traes mucha plata, ¿me entiendes? Plata ilegal que la ponen a circular, la limpian, que se la saben todas. ¿Ah? ¿Para qué usted? Que se la saben todas. Bueno, mucha atención. Las grandes inundaciones que han sufrido la subregión de La Mojana durante muchos años serán cosas del pasado. Con una inversión que ha anunciado el gobierno nacional de 2.1 billones de pesos para los próximos 9 años. Y va a haber una inversión de
144 mil millones de pesos anualmente para la región de La Mojana, no solamente para hacerle las obras que requieren para mejorar el medio ambiente de la región, sino para proteger de las inundaciones y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Las grandes inundaciones que ha sufrido la subregión de La Mojana desde hace muchos años ha dejado desolación, ruina y desesperanza en todos sus habitantes, en fin, un desastre natural en la parte ecológica. A raíz de esto, a La Mojana le plantean su restauración ecológica con una millonaria inversión, la cual está a cargo del gobierno nacional. En este sentido, en el Día Mundial del Agua, el Ministerio del Medio Ambiente reveló el plan que adelanta para restaurar a La Mojana. Es así que explicó que ese proyecto tiene un objetivo claro a largo plazo y la restauración ecológica de 220 mil hectáreas para la adaptación basada en ecosistemas, comunidades y medios de vida. También la recuperación de la regulación hídrica a través de la reconexión del río Cauca, los caños y las ciénagas, comunidades y medios de vida. La Mojana también es fundamental para la vida. Es reconocida por su importancia como ecosistema vital para la regulación hídrica y el equilibrio ecológico de la macrocuenca Caribe y del país. Además, es el hogar de cerca de 506.949 colombianos en 13 municipios con altos índices de pobreza multidimensional y una fuerte vulnerabilidad a los cambios climáticos e hídricos. Y mucha atención que este 25 de marzo, el presidente Gustavo Petro anunció a través de su cuenta en X, precisamente, y le pidió tajantemente una advertencia al gobernador, le hizo una exigencia al gobernador de Antioquia, que suspendiera la tal vaca para recoger fondos para llevar adelante las obras de las obras viales de 4G que requieren, y le propuso que con colaboración del gobierno nacional imponer unos impuestos de valorización. Que hágase por donde se haga, la gente tiene que pagar. Durante la mañana de este lunes 25 de marzo, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta oficial en X para emitir una exigencia contundente al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, solicitándole la suspensión inmediata de la cuenta de la vaca destinada a la construcción de vías en el departamento, argumentando preocupaciones sobre posibles infiltraciones de dineros de dudosa procedencia. De acuerdo con lo manifestado por el jefe de Estado, dicha campaña para la recolección de recursos económicos puede ser infiltrada por dinero sucio del narcotráfico incorporados en tal donaciones. En lugar de esta iniciativa, el presidente Gustavo Petro le planteó la implementación de un sistema de cobro de valorización en colaboración también con el Estado, destinando un porcentaje de estos fondos para las vías del departamento. Propongo más bien implementar con el gobierno nacional el cobro de valorización por las obras ya efectuadas y destinar un porcentaje de esa valorización a las vías de Antioquia. Además, Petro afirmó que será la Administración Nacional quien se encargará de liderar este proceso de cobro, asegurando que no se afectará negativamente a los sectores, a los sectores y poblaciones con capacidades de pago limitadas en el departamento de Antioquia. En su discurso de recibimiento al presidente Gustavo Petro, la alcaldesa del municipio de San Onofre, Marta Campillo, advirtió al presidente acerca de las obras que se vienen desarrollando en el canal del dique en el departamento de Bolívar, porque pueden estar afectando a ciertos sectores de del departamento de Sucre, como San Onofre y otras regiones aledañas. En su discurso de recibimiento al presidente Gustavo Petro y a su gabinete la noche del jueves 21 de marzo en la finca La Comandancia, situada en el corregimiento de Aguas Negras de San Onofre, la mandataria le solicitó al presidente de la República que esté atento a los trabajos que pretenden hacer en Cartagena, porque la sedimentación se va a trasladar por el canal del dique a los corregimientos de Libertad, San Antonio y La Barcé. Sin embargo, también antes de llegar a San Onofre, donde Petro cerró en Sucre su agenda también del gobierno con el pueblo en el sur del Caribe, el mandatario le hizo un llamado al ministro de Transporte para que esté listo para el proyecto para cobrar la valorización de obras del canal del dique que van a limpiar la bahía de Cartagena. Esto no sea también como siempre, el presidente habla y va a mirar uno en seis meses y no, se nos olvidó, dice también.
Además, es de notar que al inicio de esta semana la alcaldesa Marta Cantillo lideró la segunda mesa de trabajo con la Corporación Ambiental Carsucre precisamente sobre el proyecto de restauración del canal del dique. Bueno, y mucha atención que Fabián Guevara Carrascal, conocido también como alias Ferlin González, fue capturado la mañana del pasado domingo. Este hombre había desertado de las disidencias de la FARC, de Iván Mordisco, y se le había llevado nada más y nada menos que 40 mil millones de pesos, y ya estaba pensando en organizarse en otro frente, en una disidencia más. Fabián Guevara Carrascal, conocido con el alias de Ferley González o Iván González, fue capturado este domingo 24 de marzo gracias a labores de inteligencia de parte de la DIGIN. Autoridades también informaron que el sujeto habría traicionado a Iván Mordisco y se llevó 40 mil millones de las disidencias. Más cuando era cabecilla de finanzas en el año 2018 en Arauca. Además, también el capturado fue el encargado de coordinar actividades de narcotráfico con carteles mexicanos en la frontera de Colombia con Venezuela durante más de 4 años. Ferley González presuntamente huyó también a Nariño, aprovechándose de su condición, donde fue designado como fundador y cabecilla principal del Frente 12, Isaías Pardo, en el departamento de Santander y Magdalena Medio, en la segunda Marquetalia. Como cabecilla de estas zonas del país, había ordenado actividades extorsivas a ganaderos y comerciantes de la región para sostener su estructura criminal, haciendo uso de las acciones de intimidación a la población civil. Ahora son las 7 de la mañana y 50 minutos. Estamos informando para más de 1 millón de oyentes. La manta está tendida en los 4 puntos cardinales de la ciudad de Sincelejo, departamento de Sucre. Desde la mañana del pasado viernes empezó a regir en el departamento de Sucre los operativos para garantizarle la seguridad y la tranquilidad durante la Semana Santa, precisamente a los turistas que vengan a nuestro departamento y también a todos nuestros conciudadanos. Durante la mañana de este viernes entraron a regir en el departamento de Sucre los operativos de registro, control y prevención, además de seguridad para poder garantizar una Semana Santa en paz y tranquilidad en el territorio. En las calles, vías, templos, parques y demás escenarios de concentración público, y para el caso de la ciudad de Sincelejo, en los estadios donde se juega el Festival Nacional de Fútbol 2024, habría presencia de miembros de la Policía Nacional de las especialidades necesarias. El lanzamiento también del plan de Semana Santa en familia, que es el lema de la policía en esta vigencia, fue lanzado en el peaje La Esperanza, a su paso también por el municipio de Toluviejo, en la Vía del Mar. El comandante de la policía en Sucre, coronel Néstor Pineda Castellanos, lideró la actividad, en la que también estuvieron el director de tránsito departamental, personal de la Armada Nacional, el Ejército Nacional, Defensa Civil y Cruz Roja Colombiana. El oficial reportó de más de 700 policías. También van a fortalecer los dispositivos de seguridad en el municipio y en el departamento, que también tradicionalmente son visitados durante la Semana Mayor, y 80 más estarán dispuestos en los 8 ejes viales priorizados y de paso nacional. Otros irán a los diferentes entornos turísticos, principalmente a los religiosos. 7 de la mañana y 52 minutos y mucha atención. Estamos informando para más de 1 millón de oyentes. La manta está tendida en los 4 puntos cardinales. Usted puede contribuir con nosotros, nos puede ayudar a la página de RDB y la noticia, ahí impulsando en la página, porque nosotros estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos aquí en nuestro Facebook Live, pero a través de nuestra página RDB y la noticia usted puede impulsar las estrellitas y colaborar con nosotros para nosotros seguir con esta labor informativa, porque este es un periodismo a otro nivel para que usted esté siempre bien informado. O los que estén en las condiciones, no importa la cantidad, pueden hacer sus aportes voluntarios también a nuestra cuenta de NECI, 302-409-7479. Por primera vez en la historia reciente, el Senado de la República, el Congreso, sesiona en temporada de Semana Santa. Hoy están previstas sesiones en el Congreso, especialmente en el Senado, y también en el día de mañana, donde los temas a tratar son, entre otras cosas, la reforma pensional. ¿A qué se debe tanta situación, Darío? Por primera vez en su historia reciente, el Senado sesionará los días hábiles de Semana Santa, anunció el pasado jueves el presidente del Congreso, Iván Name,
de la Alianza Verde. A solicitud de los numerosos grupos de senadores, hemos solicitado sesiones plenarias del Senado para hoy martes a las 9 de la mañana con el objeto de ocuparnos de temas que han quedado pendientes de escuchar a sectores sociales que van a hacerse presentes en torno a las reformas y otros asuntos más, informó el parlamentario. Confirmó que en este sentido, el secretario general del Senado, Gregorio Eijat, está convocando a otros sectores que acordamos escuchar y lo haremos hoy martes en la plenaria del Senado. El grupo de 49 congresistas de diversos partidos, es decir, casi la mitad de la Cámara Alta al que hace alusión NAMI, liderado por la senadora María José Pizarro del Pacto Histórico, hizo la petición al respecto. El presidente del Senado solicitó junto a 49 congresistas que sesionemos y trabajemos como millones de colombianos en Semana Santa. Proponemos avanzar con la proposición de sesiones informal aprobado el día miércoles. La propuesta no puede implicar dilaciones también a la reforma pensional, manifestó la legisladora oficialista a través de las redes sociales. Martín Castro y Junior Montes son los dos jóvenes que resultaron gravemente heridos en aparatoso accidente de tránsito cuando estrellaron su motocicleta en cercanías a municipios de San Marcos contra un vehículo que precisamente estas personas fueron auxiliadas y llevadas al hospital local y posteriormente se dijo que lo habían llevado a una clínica de la ciudad de Montería. Martín Castro y Junior Montes fueron los dos jóvenes que sufrieron un violento accidente de tránsito en la carrera 22 salida hacia el corregimiento de Belén, en San Marcos. Los muchachos transitaban también en una moto en la curva que está al frente del parque de Pablo VI y chocaron de frente con un camión. El impacto dejó a los dos jóvenes con golpes y malheridos, muy malheridos, siendo auxiliados y llevados hasta el hospital de San Marcos ubicado a una cuadra del accidente. Sobre el estado de los jóvenes se conoció que serían trasladados a la ciudad de Montería. Bueno, Rubén Darío, mire, el 67 periodo de sesiones de la Comisión sobre Drogas de las Naciones Unidas, que se llevó a cabo en Viena, ahí le hace un reconocimiento a la labor diplomática del gobierno colombiano, que es el capo que usted ha escuchado de que esta noticia la traigo en contexto para que la gente entienda de que es importante este tipo de situaciones, este tipo de reconocimiento. Y es uno de los principales reconocimientos que le hacen al gobierno del presidente Gustavo Petro. Primero fue la batalla que se libró mediante diplomática en la Haya contra Nicaragua, que ya prácticamente reversaron todos esos fallos que le daban mucho territorio en el mar del Caribe a Nicaragua. Eso se reversó, eso es un triunfo del presidente Gustavo Petro y su gobierno. Ahora le dieron la sede de un evento en protección del medio ambiente, que es importante, que el presidente asignó a la ciudad de Cali y la zona de allá de Pacífico colombiano, para que hagan el evento en Cali, donde van a venir más de 12.000 representantes de más de 120 países del mundo. Es una cosa supremamente interesante. Pero ahora, en la política de corrección de la política antidroga que ha planteado el gobierno colombiano, ya comienzan a hacerle unos reconocimientos también. En el 67 periodo de sesiones de la Comisión de Drogas de las Naciones Unidas, que se llevó a cabo en Viena, se reconocieron la disminución de daños e intervención de salud pública como una política válida en la lucha contra las drogas y los derechos humanos dentro de cualquier estrategia antidrogas. En este evento, Colombia lideró también una coalición de más de 60 países que también promovieron una resolución aprobada por consenso. Me dirigí personalmente a esta comisión pidiendo unos cambios de la política antidrogas en el mundo. Hemos dado un paso sustancial y Colombia ha sido un líder. De estar siempre de rodillas, Colombia ha pasado a ser líder en el mundo. También ha manifestado el presidente Gustavo Petro, sin mayores comentarios mediáticos, Laura Gil, nuestra embajadora ante la Comisión sobre Drogas de Naciones Unidas, logró configurar una coalición de 60 países en la comisión y por primera vez en la historia de esa comisión logró introducir dos conceptos: reconocer la disminución de daños como una política válida en la lucha contra las drogas, en lo que hicimos en Bogotá, humana, pero ahora a escala mundial, y segundo,
que se reconozcan los derechos humanos dentro de cualquier estrategia antidrogas. Bueno, finalmente la Jurisdicción Especial para la Paz, que ha anunciado a través de un comunicado en las últimas horas que ha escuchado en privado ha escuchado a Mauricio Santoyo. ¿Usted recuerda el general retirado, que fue jefe de seguridad del gobernador de Antioquia de la época, Álvaro Uribe Vélez? Después se lo llevó y lo nombró jefe de seguridad de la Casa de Nariño. Esta persona resultó también vinculado con bandas delincuenciales y metido en narcotráfico. Fue extraditado a los Estados Unidos y ahora está respondiendo ante la JEP. La JEP ha advertido que está comprometido a decir la verdad y también le han dicho o dice la verdad o terminan expulsándolo. Bueno, mire, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, informó en un comunicado que la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la Sala de Reconocimiento de Verdad escucharon de manera reservada al general en retiro Mauricio Santoyo Velasco como última oportunidad para hacer aportes de verdad que le permitan seguir sometido a la JEP y acceder a los beneficios transicionales. Durante la diligencia de la semana pasada, los magistrados Mauricio García de la Sala de Definición de las Situaciones Jurídicas, Oscar Prada y Gustavo Salazar de la Sala de Reconocimiento, presentaron un cuestionario al compareciente sobre sus vínculos con grupos paramilitares cuando fungió como comandante del Gaula en Medellín entre los años 1997 y año 2001. De estos vínculos existen suficientes evidencias en la justicia ordinaria, y advirtió el Tribunal de Paz, agregando que el compareciente negó a los magistrados cualquier tipo de responsabilidad por los hechos, por lo que es procesado, y no brindó ningún aporte nuevo o relevante a la verdad. Por ello, los togados le advirtieron a Santoyo que esta audiencia representa la última oportunidad para hacer aportes de verdad significativos que se ajusta a los estándares de la JEP y al Sistema Integral para la Paz. Si es que le puede interesar a Santoyo, yo le doy el consejo que se deje de estarle parando pelota, bolas al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que tiene casi como la teja correa con tantos problemas que tiene, ¿verdad? Señor, sí es. ¿O será que se las tira de loco? No se las tira, ni está loco tampoco. No. Ahora le pasa algo y le va a pasar como aquel congresista que decía que tenía problemas mentales, ¿sabes? Sí. Bueno, entonces vamos ya a la parte final. Repórteme la sintonía, Rubén Darío, de personas que han llegado. Don Beto Beltrán en Barranquilla, muchas gracias por compartir nuestra información y a toda la gente que nos escucha en Barranquilla, en el Departamento del Atlántico. Un abrazo fuerte para todos ustedes desde la ciudad de Sincelejo. Saludando al doctor Carlos Sierra Beltrán, al doctor Álvaro Borges, igualmente al doctor Marcos Bertel Suárez, que es el director del ITIN también. Allá a Flaminio Díez, que es el rector de Rafael Núñez, ¿verdad? Ahora por estos días de la Semana Santa de vacaciones. Así es. Adán Borges también conectadísimo a esta hora de la mañana. Don Adán Borges. Sí, bueno, vamos ya al final de nuestra emisión. Le voy a presentar la parejita musical como todos los días. Mañana también tendremos emisión y regresaremos ya el lunes de Pascuita. ¿Eh? Porque es que este joven comienza a inventarse, ¿no? Porque mañana es día de fiesta. Mañana es festivo. Entonces yo tengo que averiguar con el calendario. Porque siempre me dice a mí, ahí usted que está haciendo, y yo, no, trabajando para el noticiero, mañana, y dice, mañana es día festivo. Ay, se iba a volar el día festivo de San José. El día festivo de San José. Sí, sí. Bueno, con la producción, aspiramos a que usted entre hoy, en estos días de Semana Santa, se dedique a ver cómo le damos uso nuevamente a la gran consola moderna. Lo grande es que nosotros tenemos unos equipos aquí muy buenos, pero nos está fallando el conocimiento del manejo de la para poderles entregar a ustedes todas las imágenes, los videos y todo lo demás. Pero estamos ya está casi que la señal sale, que se va la señal. Se vuelve ahí intermitente, pero bueno, ahí vamos. Bueno, ahí vamos. Con la producción y el relato de las noticias de Rubén Darío Borges Junior. Les habló Rubén Darío Borges Rivera, tarjeta profesional de periodista 5007 del Ministerio de Educación Nacional. RDB y las noticias con registro del Ministerio de Comunicaciones de la República de Colombia, hoy las TIC. Orgullosamente sincelejano y orgullosamente sabanero, voy a presentarle a ustedes la parejita musical con todo gusto. Aquí 100% aquí sincelejano y 100% sabanero. Les traigo el folclor de las sabanas de Sucre, Córdoba y Bolívar, y un folclor grande para el Caribe colombiano, Colombia y el mundo.
traigo a un hombre o a unos hombres de allá de las entrañas de los Montes de María, puntualmente de San Jacinto, y a quien estoy saludando, a Roy Rodríguez, allá en la ciudad de Cartagena. Un abrazo fuerte y el mejor de los éxitos para él. También viene trabajando y haciéndole cosas importantes en materia de nuestro folclore. Linda Sabanera es el primer tema que le voy a presentar. Lo interpreta, lo canta, le pone la voz Manuel El Mañe Bustillo. Extraordinario, un abrazo fuerte también para él. Y también viene ese acordeón profesional, muy sonora, de Roy Rodríguez, para interpretar un tema de ese gran compositor, que Dios lo tenga en su santo reino también, también Julio Fontalvo, como lo fue Julio Fontalvo, también de los Montes de María. Ya de los corregimientos del Carmen de Bolívar, en las entrañas de los Montes de María, Julio Fontalvo, que Dios lo tenga en su santo reino. Este tema lo hace Roy Rodríguez acompañado, nada más y nada menos, que de la banda 19 de marzo de Laguneta, y se llama El Toro, El Balay. A ustedes mil gracias por su amable atención. Les pido inmensamente el favor, se porten bien, para que no tengamos nada que lamentar en estos días de la Semana Mayor. Muchas gracias, los espero en el día de mañana a esta misma hora. Para la patronal y la patria.
panorama. Y ya se escuchan los voladores, repican las campanas, también se alegran los corazones de esa gente suciana. Y ya se escuchan los voladores, repican las campanas, también se alegran los corazones de esa gente suciana. Ya llegó Guancho Torres, también la 19, Chucho que no se corre, viene a alegrar a ustedes, por eso vuelva la I, otro el arrancateta, también Roque Guzmán, y Pablo Encorraeja. Jorge de Ávila, y Luis Enrique Blanquicero, en Turbano. Thank you.
RDB en las noticias, el más completo panorama informativo a nivel local, regional y nacional. RDB en las noticias, un grupo de excelentes periodistas trabajan permanentemente para que usted esté siempre bien informado. RDB en las noticias, dirección general Rubén Darío Borja Rivera.